Buenas tardes a todos y bienvenidos y bienvenidas, que esta sesión de hoy es bastante especial y a mí me parece muy chula. Se titula La mujer en la ingeniería, retos actuales. Soy Pedro Plaza, presidente de la rama de estudiantes del IEQ en la UNED, y tenemos conectado también a Manuel Castro, que es nuestro counselor de la rama de estudiantes. Ahí se está acoplando. Sí. Vale. Vale. Por favor, si no os importa, menos las ponentes cuando vayan a hablar sobre sus experiencias, os agradeceríamos que no abrieseis los micros, que los mantuvieseis cerrados. Y si queréis hacer preguntas, trasladadlas al chat y Manuel o yo las podremos ir diciendo a medida que surjan. La idea es, el formato es mesa redonda. Y la idea que tenemos es que sea también interactivo. Entonces, os animamos a que participéis y preguntéis las dudas que os surjan y aprovechéis estas grandes mujeres que tenemos en esta mesa redonda que van a compartir sus experiencias con nosotros. La agenda es la siguiente. Primero nos hablará Julia Merino sobre el grupo del IE Cubo de Mujeres en Ingeniería. Y luego nos irán contando las ponentes sus experiencias acerca de su carrera profesional en ingeniería. Las ponentes que van a hablar hoy son la profesora doctora Arukia Peixoto, es doctora en ingeniería mecánica, bachiller. ¿Me estáis abriendo un micro por ahí? Ahora, perdón. Aparte de ser doctora en ingeniería mecánica, tiene bachillerato en matemática y es miembro del IE Cubo. La segunda participante de la mesa redonda es la doctora Julia Merino Fernández, es investigadora senior en el área de redes eléctricas inteligentes y almacenamiento en Tecnalia Research and Innovation y es miembro senior del IE Cubo. Tras Julia, nos compartirá sus experiencias la profesora doctora Paloma Díaz, que es catedrática del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. Es directora de la Cátedra Telefónica de la Carlos III de Mujer y Tecnología y también es miembro senior del IE Cubo. A continuación, la profesora doctora Karina González, que es profesora catedrática de Arquitectura y Tecnología de Computadores en la Universidad de La Laguna y directora del Aula de Cultura Digital. Y también es miembro senior del IE Cubo. Después de Karina, tenemos a la profesora doctora Inmaculada Plaza, que es profesora titular de la Universidad de Zaragoza, fundadora de EducTech, y también es miembro senior del IE Cubo. A continuación, compartirá sus experiencias con nosotros la profesora doctora auxiliadora Sarmiento Vega, que es profesora contratada doctora en el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Y por último, pero no por ello menos importante, contamos con la participación de Iciar Cibantos Gómez, que es Data Scientist en Luca, Telefónica Data Unit, profesora de Big Data y Analytics en la Universidad Pontificia de Comillas. Si quieres, Sí. entro en un segundo, Pedro. Sí. Gracias por la organización de este evento. Creemos que evidentemente Women Engineering, el tema de la mujer en ingeniería, es una de las partes más importantes, probablemente con estudiantes y jóvenes profesionales del IE Cubo. Intentamos promoverlo todo lo posible. Todos los que somos miembros de Cubo podemos ser miembros de Women Engineering, no solamente las mujeres. Evidentemente, la idea de en algún sitio no sé si es el disabled. Vale. Intervengamos y todos pongamos nuestro granito de arena en que cada vez la mujer tenga la posición que debe tener por mérito, por calidad, por forma de afrontar las cosas y la ingeniería. Creo que es fundamental ahí. Entonces os animo a todos a que seáis todos socios también, aparte de Cubo, evidentemente, de Mujer en Ingeniería, de Women Engineering, y que participéis en este tipo de actividades. Tenemos aquí hoy un elenco privilegiado, evidentemente, en esta presentación, en esta mesa redonda, y vamos a disfrutar de él. Ya puedes seguir tú si quieres, Pedro.
Muchas gracias, Manuel. Antes de seguir con el evento, me gustaría compartir con vosotros que nos han trasladado desde la sección España del IE Cubo, que ayer fue. Ayer cumplíamos ya 100 años de la ingeniería de telecomunicación en España. Si tenéis curiosidad por leer el artículo, que yo lo he estado leyendo y me parece súper interesante, que ha escrito Antonio Pérez Yuste, tenéis el enlace al que podéis acceder. Y os animo a que lo consultéis. Tras esta sesión os enviaremos la presentación en PDF, con lo cual no hace falta que hagáis una captura de pantalla ni nada. Dicho esto, le doy paso a la doctora Julia Merino Fernández, que nos va a hablar del grupo de afinidad Mujer en Ingeniería en el IE Cubo. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla y os cuento en unos breves minutos simplemente qué es el grupo de Mujer Ingeniería de IE Cubo y especialmente cómo trabajamos en él en la sección española. La presentación. Sí, se ve bien. Dame un segundo porque creo que están volviendo a abrir los micros. Voy a mutear a todos. Y te abro el tuyo. O ábrelo tú si quieres. Que ahora no te localizo. ¿Ahora? Sí, genial. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, como os ha contado Pedro, yo soy, bueno, soy doctora en ingeniería eléctrica o ingeniero industrial, con doctorado en ingeniería eléctrica, y soy investigadora senior del área de redes inteligentes de Tecnalia. Y bueno, pues aunque no lo he puesto, también lo comento, soy también profesora asociada de la Universidad del País Vasco, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Y estoy aquí hoy como, bueno, como vicepresidenta de la sección española de WIE, y quería compartir con vosotros esta pequeña presentación. Simplemente, ¿por qué es necesario que existan grupos como WIE? Pues porque sigue existiendo una desigualdad de género, de manera general, y yo he querido sacar algunas cifras particulares que se aplican en España, ¿no? O que se aplican un poco más al ámbito en el que nosotros estamos mayoritariamente, que es el ámbito más científico, ¿no? Más de investigación científica. Realmente, menos del 15% de los estudiantes que actualmente estudian grado de ingeniería en España son mujeres. Y se sigue manteniendo en la carrera investigadora una desigualdad que es evidente en números, es decir, casi el 45, bueno, 45% de doctorados es mujeres, que podríamos considerarlo prácticamente dentro de la paridad. Sin embargo, menos de un 20% acceden a puestos de liderazgo. Y además sigue existiendo brecha de género en otro tipo de cargos, ¿no? En comités de evaluación de propuestas europeas, incluso en comités de tesis, donde se tiene que forzar que haya mujeres en esos tribunales de tesis, y menos de la mitad de los equipos y órganos de gobierno, tanto el sector público como privado, están compuestos por mujeres, ¿no? Y luego un último dato que a mí me parece importante siempre poner y que es menos conocido o menos evidente que estas cifras estadísticas, que es que además de segregación vertical, existe lo que llamamos segregación horizontal, que al final lo que hace es pues eso, diferenciar tareas en función de sexo, incluso personas que tienen mismos roles en las mismas organizaciones, de manera que a la larga pues también se está limitando las posibilidades de promoción, ¿no? Bueno, esto hay muchos artículos, hay mucha literatura al respecto, pero muchos habréis oído hablar de lo que llamamos el office hard work, que es el trabajo un poco menos, con menos posibilidad de promoción que existe pues en las empresas, ¿no? O sea, pues es que los proyectos al final, cuando el trabajo es más científico, suele ser más para hombres y cuando el trabajo es más administrativo, pues de alguna manera se concentra más en mujeres. Ver si me funciona. Esto es. Y dentro de este contexto, ¿qué es WIE? Pues es la mayor organización que hay a nivel mundial dedicada al fomento y la promoción de las carreras profesionales de mujeres dentro del campo de las disciplinas de ingeniería. Simplemente esta transparencia, para quien luego se la quiera mirar, es un poco la historia de la evolución de WIE desde que se creó en su casa madre, perdón, en Estados Unidos, y el año 2019, que por eso está aquí marcado en rojo, ya se cumplieron 25 años.
Los números de Guye, ¿cuántas personas hay en Guye? Pues muchísimas. Al final hay aproximadamente 1.500 grupos diferentes de Guye, divididos por secciones, por regiones, etcétera, dentro de Guye Cubo, que están distribuidos en el mundo. Y aquí esta transparencia, que es un poco un resumen de para qué voy a ser de Guye, ¿no? Si soy de Guye Cubo ya, ¿qué me aporta ser de Guye? Bueno, pues evidentemente hay talleres, hay networking, hay becas, hay premios, hay muchísimas actividades dedicadas eso a fomentar, a promocionar, a desarrollar profesionalmente a las carreras de a las mujeres que desarrollan su trabajo dentro de ingeniería y además un coste que es muy bajo. Las o los, como bien ha dicho Manuel, las o los que queráis ser parte de WIE, pues si sois estudiantes o life members o estudiantes en cualquier etapa, o sea, en grado o en posgrado, directamente es gratuito, o sea, simplemente es junto con la cuota de Cubo marcar que queréis ser miembros de WIE. Y en el caso de las personas, bueno, ya profesionales, pues el coste, pues eso, no llega a 20, bueno, no llega a 23 euros, me parece que es, más o menos, pasado a euros. O sea que realmente el coste es muy bajo, ¿no? Pero WIE España está metido dentro de una estructura. La estructura general de WIE es un poco paralela a la que sigue la sección española también dentro de la estructura de IE Cubo Global, ¿no? Primero hay un comité de IE Cubo que es el que está en Estados Unidos, sería la Casa Madre. Luego, dentro de ese comité, nos distribuimos por regiones. Nosotros pertenecemos a la región 8 y, por tanto, bueno, habría una región 8 de IE Cubo. Dentro de esa región 8 están todas las secciones que equivalen a los diferentes países. En este caso, nosotros seríamos la sección española, que tiene dentro de WIE dos patitas, esas dos últimas patitas que veis al final. Por un lado, lo que es la rama un poco profesional, que es el Affinity Group, que es, bueno, pues es un Affinity Group, y luego los estudiantes que suelen tener ramas de WIE que van en paralelo y que suelen ir asociadas a cada una de las ramas de estudiantes de las universidades. Y bueno, unos ejemplos de algunas de las actividades que podéis ver que hemos hecho en WIE. Esta es una mesa redonda que se hizo cuando el año pasado se celebraron los 50 años de la sección en la sede de Endesa. Y bueno, pues aquí están bueno, pues una serie de profesionales que invitamos a compartir sus experiencias en ese evento. Luego también se hizo otro día otro evento, otra mesa redonda con motivo del Día Internacional de la Mujer Ingeniera. Este fue la Escuela de Caminos. Luego hay eventos más de corte profesional, por ejemplo, el que veis a la izquierda, pues las que estéis más metidos los que estéis más metidos en tema de gestión de proyectos, pues conoceréis el PMI, que es el instituto este que otorga certificaciones en gestión de proyectos. Pues hicimos una jornada conjunta en el Colegio de Ingenieros de Bilbao. Y luego a la derecha he puesto algunas de las actividades que hacemos en conjunto con otros Affinity Group, como, bueno, que son los estudiantes, con otros Affinity Group, efectivamente, que son estudiantes, que son jóvenes profesionales y mujeres, ¿no? Entonces, esas tres patitas de la sección, todos los años organizan un congreso conjunto que se llama SWIP, y bueno, pues aquí he puesto un cineforum que hizo la parte de Mujer Ingeniería en el SWIP del año 2017. Bueno, algún pequeño ejemplo más, pues otro evento profesional, bueno, pues ahí estoy yo hace un tiempito, que fue un evento que organizamos en la Escuela de Ingenieros de Madrid, también con Nuria Oliver, que todos conoceréis, la científica de datos, y alguna vicerrectora de la universidad, y bueno, la directora del proyecto Mujer Ingeniería. Y luego a la derecha, otro tipo de actividades que también se hacen dentro de WIE, que es acercar, que es muchas veces hecho, esto más por las ramas de estudiantes, que es acercarse a las etapas preuniversitarias, a institutos, a colegios o algo así, pues para intentar efectivamente que esas carreras, que esas futuras carreras de ingeniería pues vean ese reflejo en estudiantes que ya están en ese momento en la universidad y fomentar de esa manera que los estudiantes quieran optar a puestos a carreras de ingeniería de manera general. Esto siempre se hace de manera general y, por supuesto, de manera particular que haya chicas, ¿no? Pero sí que es verdad que los estudiantes en esto ponen un énfasis, creo que muy sano, en que sean actividades desarrolladas por chicos y chicas, de manera que lo que se demuestra es que chicos y chicas desde sus etapas de formación desarrollan el mismo tipo de tareas en igualdad de condiciones. Bueno, simplemente para terminar, os dejo los contactos con los que podéis localizarnos. Tenemos página de Facebook, tenemos Twitter
y tenemos una dirección de email a la que podéis escribirnos si tenéis cualquier duda, cualquier interés, si queréis proponer alguna actividad, queréis el apoyo de WIE, etcétera. O sea que, bueno, pues para lo que queráis, aquí estamos y yo con esto ya termino y le devuelvo el control a Pedro. Muchísimas gracias, Julia. Pues voy a compartir la pantalla. ¿Veis todos mi pantalla ya? Sí, genial. Vale, pues vamos a empezar con la mesa redonda, con el contenido de la mesa redonda. Por recordaros un poco el orden, yo os iré haciendo las preguntas e iré respondiendo cada una de vosotras. Primero responderá Rukia, luego Julia, después Paloma, continuará Karina, Inmaculada, Auxiliadora y por último Iciar. Entonces, aunque ya nos has contado un poquito de ti, Julia, pero si no, bueno, empezamos para Rukia, ¿verdad? Lo que queremos plantearos ahora, en primer lugar, que responda Rukia, es que nos contéis un poquito de vosotras, en general. Hola, mi nombre es Lucia. Yo soy de Brasil. ¿Se consigue escuchar lo que hablo? ¿Se le oye bien? Soy de Brasil. Yo tengo matemática, computación, ingeniería de información, porque mi objetivo inicial era trabajar en computación gráfica. Yo trabajo en computación gráfica. Computación gráfica es un área que tú necesitas de muchas cosas para trabajar. Desde la matemática con geometría diferencial, topología, hasta la mecánica, cuando tú hablas de cómo hacer una malla, cómo vas a trabajar una malla, en que tú te vas a solver, por ejemplo, la deformación de la placa. Entonces, mi formación, me quedo curiosa de tener una formación tan distinta y tan abierta, de poder trabajar con personas muy diferentes. Y cuando empecé a ver educación e ingeniería, me encanté completamente. Porque ¿cómo vamos a preparar una nueva generación sin trabajar en ellos, sin mostrar, mira cómo es bonito esto? Porque tenemos nosotros, a todas las personas, niños, niñas, este es su lugar. Tú tienes que hacer esto. Y si no te gusta tanto hacer esto, ¿cómo es? Y si te encanta otra cosa. Si tú eres un niño que decides que vas a trabajar con comida, si te gusta, va. Y si tú eres una niña que piensa, quiero testar algunas cosas, la parte de robótica me parece tan bonita, la parte de computación me parece tan bonita. Entonces, mostrar a todos. Tú tienes que apasionarte, tú tienes que estar en algo que quieres que es lindo para ti y seguir este camino. Por eso que la parte de educación e ingeniería para mí es muy linda. Es una manera de mostrar a los otros y mismo cuando los estudiantes me ven, ah, él está tan contenta haciendo eso, tal vez sea mi camino. Muchas gracias, Arukia. Pues ahora es tu turno, Julia, si quieres contarnos un poquito más de ti. Bueno, más o menos ya os he contado lo más importante, pues eso, que estudié industriales en la Politécnica de Madrid, y me decanté por la especialidad que siempre dije que no iba a hacer, que era ingeniería eléctrica. O sea, cuando estaba en segundo la odiaba y cuando estaba en tercera estaba enamorada de ella y había descubierto la pasión de mi vida. Y luego hice el máster de ingeniería eléctrica y el doctorado en ingeniería eléctrica y desde entonces me peleo por seguir trabajando en ingeniería eléctrica. No hay mucho tema de gestión y todo lo demás, y aparte pues también soy una apasionada de la docencia, con lo cual, bueno, pues doy clases de máquinas eléctricas en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del País Vasco, o sea que, bueno, hasta ahí. Estupendo, muchísimas gracias, Julia. Pues Paloma, ¿puedes compartir con nosotros un poco un poco de ti, por favor? Sí, claro. Bueno, yo soy licenciada en informática y también doctora por la Universidad Politécnica de Madrid.
Y a finales de los 90 creé un grupo de investigación con un par de colegas sobre sistemas interactivos. Nuestro objetivo siempre fue intentar utilizar la tecnología informática para aumentar las capacidades humanas. Y bueno, pues eso nos ha permitido trabajar en ámbitos muy distintos, desde la educación, la gestión de crisis, la cultura digital, la industria y con tecnologías muy variadas. Entonces, por eso yo veo por lo menos que este es un ámbito en el que no entiendo por qué no hay mujeres, porque nos permite estar proponiendo soluciones a problemas interesantes y por eso me gusta mucho participar también en este tipo de actividades, porque creo que tenemos que fomentar, como decía antes Arukia, que vean que esto es muy bonito. Y yo creo que bueno, con eso más o menos ya he explicado un poco quién soy, porque para el resto de cosas pues ya se puede mirar en la web y en otros sitios. Muchísimas gracias, Paloma. Y me gustaría añadir que totalmente de acuerdo contigo en lo que has contado. Totalmente de acuerdo. Pues bien, ahora, Karina, si puedes contarnos un poco de ti. Ah, Karina, la hemos perdido. Ahora. Hola, ¿me escucha? Hola, sí, alto y claro. Sí, perfecto. Pues nada, muchas gracias Pedro y Manuel por organizar la actividad y poder contar aquí en este grupo estupendo quiénes somos, qué hacemos. Bueno, yo soy Karina, soy, bueno, han contado, la pregunta de quién soy, han contado un poco la formación, ¿no? Como ingeniero, yo empecé a estudiar ingeniería electromecánica en Argentina, en la Universidad Tecnológica Nacional, y luego me cambié a informática, porque bueno, porque fui mamá y compatibilicé mis estudios con la ingeniería informática y además porque en esa carrera me encontraba muy sola en electromecánica, era la única mujer que estaba haciendo electromecánica en aquella época. Entonces, pues al ver y al pensar en el futuro, también pensé que la informática pues se iba a aplicar y se podía aplicar a cualquier cosa. Entonces, dada la versatilidad de la informática, pues empecé a descubrir que todas las potencialidades que tenía esa carrera. Y la verdad es que luego uno de mis primeros trabajos fue dedicarme a llevar internet a los colegios, a las escuelas, a trabajar en educación. Y entonces, pues viendo toda esta potencialidad que tenía en educación, continué en educación, hice mi tesis doctoral aquí en La Laguna, terminé la carrera de informática, hice el doctorado aquí en física experimental y nada, y ahora pues me dedico también a enseñar, también tengo un grupo de investigación y colaboro muchísimo con la gente de educación y de interacción, creando aplicaciones para todas las personas, que coincido con mis compañeras, con Paloma y coincido con Arukia, que se trata de querer, de ver las aplicaciones que tiene la ingeniería. Y cuando descubrimos este mundo apasionante que se puede aplicar a todo, pues no, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias, Karina. Pues ahora si nos puedes contar un poco de ti, Inmaculada, te lo agradecemos. Bueno, pues muchas gracias también por la invitación a Pedro y a Manuel. En mi caso es un poquito distinto porque empecé estudiando físicas, o sea, vengo de la rama de ciencias. Lo que pasa es que luego, como ya comentaré, hice el DEA en ingeniería de diseño y fabricación y después el doctorado en ingeniería electrónica y comunicaciones, así que ya me metí en ingeniería a tope. Y bueno, también soy, como habéis dicho, trabajo en tecnología electrónica actualmente, soy la directora de la Escuela Politécnica. Llevo un grupillo de investigación y también soy miembro de UNI, como había comentado. Y un poco más desde el punto de vista personal, pues yo creo que para estar en ingeniería todos somos seres muy inquietos, que te gusta aprender mucho también, además de enseñar a aprender.
Y en cuanto a aficiones, por decir algo que no sea solo profesional, pues también me gusta mucho leer, salir al campo, la filosofía, la historia, dibujar, escribir, yo creo que muchas cosas. Entonces yo creo que más bien, ¿quién soy? Pues un ser bastante inquieto y que siempre está aprendiendo. Y por supuesto me uno a todo lo que estaban comentando las compañeras, me gusta mucho mi trabajo en ingeniería. Estupendo, muchísimas gracias, Inmaculada. Hemos tenido un pequeño problema técnico y es que no se nos ha podido conectar Auxiliadora todavía. Estoy ahora moviéndolo para que se conecte. Si nos importa, si no te importa, Iciar, que nos cuentes un poco sobre ti y voy moviendo el tema de la conexión de Auxiliadora. Vale, no hay problema. Si me oís todos, no, lo Sí. primero, muchas gracias por invitarme. Yo me llamo Icíar Cibantos, soy graduada en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Carlos III y en esa misma universidad estudié el doble máster de Ingeniería de Telecomunicaciones con un máster de investigación en multimedia y comunicaciones, que estaba sobre todo orientado a la rama de datos ahí. A día de hoy estoy haciendo el doctorado ahora con la Universidad Politécnica, es un poco aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la predicción de la evolución de diferentes especies de plantas. También a día de hoy estoy trabajando como data scientist en Telefónica en un área que se llama LUCA, es como el área de datos dentro de Telefónica. LUCA se dedica sobre todo al desarrollo de proyectos de Big Data e inteligencia artificial para empresas de diferentes sectores. Entonces, pues, estos proyectos van desde proyectos típicos de negocio, predecir cuántos clientes se van a ir, predecir o detectar patrones de fraude. Y también que una cosa muy interesante a la que nos dedicamos es al desarrollo de proyectos formativos. Proyectos formativos para empresas pues, que quieren iniciar ese proceso de transformación digital que tanto se lleva ahora, pues acompañamos a las empresas a hacer ese proyecto desde un punto de vista más técnico, es decir, les enseñamos a utilizar diferentes herramientas, pero también, y yo creo que es lo más importante, desde un plano más interno en la empresa, porque para transformarse digitalmente, pues no es solo conocer las herramientas, sino también un cambio más en el plano interno, cultural, de mejorar eficiencias internas, de que las personas aprendan que ese viaje lleva tiempo, necesitan acostumbrarse a usar ese tipo de herramientas, hacer un cambio de mentalidad más abierta y pues un poco ese tipo de proyectos. Y luego aparte, pues también esa rama formativa, estoy en ICADE, que pertenece a la Universidad de Comillas, y imparto clases en un programa que está orientado a Big Data y Analytics para gente de las ramas no tan técnicas, gente más de economía, de derecho, entonces un poco a enseñar a este tipo de público que no es tan técnico, no es el público que estamos acostumbrados en ingeniería, a dar esos primeros pasos. Y un poco, pues eso sería. Estupendo, muchísimas gracias, Iciar. Parece que tienes el micro cerrado. Uy. Estupendo, muchísimas gracias, Iciar. Disculpadme que por un problema técnico, por culpa mía, no he podido pasarle el enlace a Auxiliadora. Le he mandado el correo con la información y se conectará. Si nos importa, para no retrasar mucho la sesión, lo que hacemos es que continuamos y si se incorpora, pasamos a que nos haga una presentación suya y demás. Entonces, la siguiente pregunta que teníamos en la mesa redonda es, ¿qué os motivó a estudiar ingeniería? Entonces, si puedes comentarnos un poco, Arukia, ¿qué es lo que te motivó a estudiar ingeniería? Hola, yo empecé con matemática, pensaba en computación gráfica, el camino más natural se parecía irse con matemática y por la computación. Pero son los ciclos básicos, todos ellos son de SATAS. Hoy doy clases de matemática y computación para ingeniería. Lo que me motivó, creo que la época, imaginando, mirando a gran novedad del mundo, eran las computadoras. No había, no sabe qué estoy hablando, no había los teléfonos que podía hablar contigo. Tú tenías una computadora muy antigua, de dos colores, y diseñar una línea en esta computadora era una cosa increíble.
Entonces, ¿qué me motivó se fue el desarrollo de la tecnología? Mi gran sueño cuando empecé era ver cuánto sabería más diferenciar la realidad de la fantasía. Yo, las películas realmente no es posible más decir que es real y que no es. Tú solo sabes que una persona no está volando por la ciudad porque esto es imposible. Pero es tan perfecto que se parece totalmente posible. Y cuando empecé a vivir cosas muy lindas, la parte de imágenes médicas, era como después de tratar una imagen y decodificar, por ejemplo, un problema físico, antes de se transformar en algo grande, como algo muy chico, muy pequeño. Entonces, toda la parte de desarrollo tecnológico, cuando yo me fui a entrar en la universidad, me encantó completamente. Muchísimas gracias, Aruquia. Y a ti, Julia, ¿qué es lo que te motivó a estudiar ingeniería? Bueno, pues a ver, el caso es que ingeniería yo siempre tuve bastante claro que quería hacer. O sea, porque me gustaban las ciencias, me gustaban mucho las ciencias, tenía claro que quería algo aplicado. Lo que no tenía nunca claro es qué ingeniería quería hacer dentro de la ingeniería. O sea, eso fue quizá lo que fue más complicado porque fue casi un poquito por descarte, ¿no? O sea, me gustaba la ingeniería y la arquitectura. Llegué a segundo de bachillerato y resulta que el dibujo técnico me resultaba un horror, un infierno. Y dije, bueno, pues entonces va a ser que arquitectura no. Entonces quiero hacer ingeniería, pero no tengo muy claro exactamente qué rama, ¿no? Y quizá la ingeniería industrial pues era la que te ofrecía una mayor variedad de posibilidades cuando solamente tienes claro que quieres hacer algo científico, pero no tienes exactamente, o de ciencia aplicada, mejor dicho, pero no tienes exactamente claro el qué, ¿no? Con lo cual, ingeniería sí lo tenía muy claro, yo quería resolver problemas, yo soy muy activa, yo soy muy cacharrera, me gusta, no sé, tenía claro que iba como por ahí el tema, ¿no? De que tenía que hacer algo de esas ramas, pero no tenía claro el qué. Y entonces, bueno, pues caí en ingeniería industrial, y dentro de ingeniería industrial, pues como ya os he dicho, fui descubriendo mi vocación y una vez dentro. O sea que, más o menos, así es. Muchísimas gracias, Julia. Y a ti, Paloma, ¿cuál fue el motivo que te impulsó a estudiar ingeniería? Bueno, en mi caso fue más un reto personal. Cuando yo estaba en lo que sería ahora el bachillerato, no había ordenadores en la mayoría de las casas. En la mía no había uno. Tenía un amigo que tenía un Spectrum, ¿no? Estaban allí jugando todo el día. Cuando íbamos a su casa, mis amigos se quedaban totalmente atontados delante del ordenador, no hablaban con nadie, no querían oír música, no querían hacer nada. Entonces, a mí, que me gustaba mucho la literatura y la historia y la filosofía, al final dije, bueno, esta máquina tiene que tener algo, ¿no? Algo que tiene que ser más útil que atontar a la gente delante. Entonces, para mí el reto fue aprender para qué servía un poco esa máquina que para mí era una gran desconocida y que sabía que si no me forzaba a estudiarlo como parte de mi desarrollo profesional, no lo iba a mirar porque me gustaban otras cosas, como he dicho antes, pues la literatura, la filosofía, pero yo las podía seguir por mi cuenta. Pero para enterarme de lo que hacía esa máquina, tenía que centrarme en ello. Y así es como acabé en informática y la verdad es que siempre pienso que fue una buena decisión. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a conocer cuáles fueron los motivos que le movieron a Karina a estudiar ingeniería. Bueno, pues a mí la verdad es que bueno, mi padre es ingeniero en casi todo y además en mi casa, bueno, tenía taller y tenía un negocio de repuestos y entonces con mi hermano pues en las fiestas armábamos coches con rulemanes, hacíamos inventos, hacíamos estallar los tapones de la casa, de la electricidad, jugábamos con y cacharreábamos. Yo nunca vi algo como si fuera algo anormal o que no era para mí. Y me encantaban las matemáticas y luego la física, la ciencia. Estaba claro que mi vida iba a ir por allí. Y bueno, mi padre me alentó mucho también para que eso, bueno, eso sucediera, ¿no? Porque me decía las posibilidades que tenía la ingeniería. Y sobre todo por eso elegí ingeniería electromecánica. Porque, bueno, porque había hecho, bueno, he jugado con ello todo el tiempo. Y luego, eso sí,
la informática sí que, el cambio a informática, eso sí fue una decisión más personal. Y sobre todo porque empecé a ver y a descubrir ya en la Facultad de Ingeniería las distintas ramas que había y las posibilidades que tenía una y otra. Y como dije antes, me sentí la primera vez que fui a hacer una práctica en el taller, me encontré sola con el mono, en un mundo que me asustó, y por eso probablemente elegí la otra rama. Pero sí, mi rama iba a ir por el tema de ingeniería. Curiosamente ahora estoy muy motivada por las cuestiones más, la dimensión social de esa ingeniería, que probablemente es la que tengamos que transmitir más, porque tiene esa dimensión social y nada, es un mundo por descubrir. Y aquí nos tienes, la curiosidad yo creo que es el motor principal para estudiar las carreras de ingeniería. Muchísimas gracias, Karina. Auxiliadora se ha incorporado, perdona por no haberte enviado el enlace al web, lo siento, fallo mío. Si no os importa, continuamos con esta pregunta con Inmaculada y luego a continuación que nos cuente Auxiliadora un poco quién es ella y ya que continúe con esta pregunta sobre qué le motivó a estudiar ingeniería. Entonces, si os parece bien, Inmaculada, ¿podrías comentarnos cuáles fueron esos motivos que te impulsaron a estudiar ingeniería? Sí, bueno, pues a mí, como ya decía antes, es que en realidad mi entrada fue a través de la física. Entonces yo cuando estaba en el colegio a los 12, 13 años, nos explicaron las primeras clases de física y la verdad es que me encantó. Y decidí que quería ser física porque quería entender el mundo y cómo funcionaba el mundo. Lo que pasa es que luego cuando fui al bachillerato a los 16, 17 años, 18, que estudiamos filosofía, pues me entró la crisis existencial de que no sabía qué hacer, si irme hacia las STEM, hacia ciencias o filosofía. Pero ya en el último curso, recuerdo que el profesor de filosofía nos dijo que los filósofos del siglo XXI iban a ser los físicos. Entonces dije, pues ya está, se me han acabado todas las dudas, a física de cabeza. Y luego dentro de la física, que había muchas ramas, yo lo que tenía claro era que quería intentar también ayudar a los demás. Quería que los conocimientos sirviesen para algo. Entonces, pues me decanté dentro de la física por la rama de ingeniería nuclear, por intentar ir por medicina nuclear. Entonces, pues ahí me metí de cabeza. Y luego, posteriormente, pues al volver a España, buscar trabajo, pues seguía con esa motivación de intentar ayudar un poco, que fuera útil nuestros conocimientos. Entré en el entorno empresarial y me di cuenta que tenía bastantes lagunas en cuanto a formación para empresa. Y por eso, mientras empecé a trabajar en temas de calidad, pues empecé también a estudiar el DEA, lo que he dicho, en diseño y fabricación, y después en electrónica y comunicaciones. Entonces, más bien como resumen, ¿qué es lo que me ha motivado? Pues las ganas de entender el mundo, las ganas de entender el porqué de las cosas y luego esos conocimientos que fueran útiles, que pudieran servir algo a los demás. Uy, muchísimas gracias, Inmaculada. Bienvenida, Auxiliadora. Si te parece bien, nos comentas un poco de ti y luego a continuación nos comenta tus motivaciones para estudiar en ingeniería. ¿Estás con él? A ver. No. No te oímos, Auxiliadora. Sí, a mí me parece. ¿Tiene el micro apagado? Sí. Quítaselo tú para hacer el micro. No, bueno. Ahora. ¿Auxiliadora? ¿Hola? Sí. Hola, genial. Ya te vemos. ¿Ya? Vale, sí. Perfecto. Perdona, bueno, mil disculpas por no haberte mandado el enlace, lo siento. No, no pasa nada, es normal. Me abrí un poquito tarde, lo siento. Bueno, yo soy Auxiliadora Sarmiento, soy profesora en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla
y estudié ingeniería de telecomunicación. Actualmente mi campo de investigación es el procesado de señales, de audio y también de imágenes y un poco enfocado a la medicina. Y bueno, ¿qué me motivó a estudiar ingeniería? Pues no tuve una motivación clara. A mí de pequeña me gustaban muchísimo las matemáticas y de las matemáticas lo que más me gustaba era resolver problemas. Entonces, cuando llegó la hora de escoger una carrera, pues tenía la duda de si estudiar matemáticas o estudiar algo de resolución de problemas, alguna ingeniería. Y bueno, finalmente me decanté por la ingeniería, pues un poco por seguir la corriente de algunos compañeros también de del bachiller, porque ellos iban a estudiar ingeniería y digo, bueno, va, pues venga, si ellos estudian, pues yo también voy. Y de todas las ingenierías tampoco tenía muy claro cuál de ellas escoger. Y finalmente escogí Teleco, pues porque era la que tenía las notas de corte mayor. Así que mis motivaciones fueron un poco extrañas. Bueno. Ahora, eso sí, una vez dentro de la carrera, pues me alegré muchísimo de haber escogido ingeniería y aparte, pues también me gustan muchísimo las matemáticas y por eso estoy en el procesado de señales que utiliza muchas técnicas matemáticas avanzadas y bueno, al final he encontrado un campo donde se unían las dos cosas que realmente me gustaban, la parte teórica y la parte técnica. Muchísimas gracias, auxiliadora. Y ya por último, Iciar, ¿cuáles fueron las motivaciones que te movieron a estudiar ingeniería? ¿Isia? Iciar. ¿Me veis ahora? Sí, se te oye. Vale. Que no, yo decía que yo llegué a este mundo un poco de rebote y lo comparto porque muchas veces pues, no saben los referentes y mucha gente, pues la historia es que, ojo, a mí esto siempre me ha gustado y desde pequeño yo siempre me imaginaba haciendo este tipo de cosas y pues yo no, yo toda la vida quise estudiar medicina. Y de repente, pues en el instituto se me empezó a nublar todo, ya cada vez veía todo menos claro. Y lo que me aconsejaron, pues desde mi entorno, era bueno, pues si se te da bien el tema de las matemáticas y de las ciencias, pues oriéntalo hacia la ingeniería, porque esto tiene muchísimas salidas. Entonces, bueno, pues mi decisión fue estudiar ingeniería de telecomunicaciones. Y sí que es cierto que los primeros años estaba muy desilusionada, porque a mí realmente pues tampoco me motivaba. Yo veía que eran matemáticas cada vez más abstractas, cosas que se le presupone una utilidad, pero yo los primeros años no terminaba de ver esa utilidad. Y cuando me empezó a ilusionar más y a enganchar fue cuando empecé a descubrir toda esta rama de la inteligencia artificial, de las aplicaciones que tenía esto, porque empecé a trabajar en proyectos sobre todo orientados a la sanidad. Entonces, a mí lo que me ayudó sobre todo es descubrir que detrás de todas esas matemáticas, pues había una utilidad y que se podía aplicar todo eso, pues, a proyectos que podían mejorar la vida de las personas o que incluso le puedes dar una segunda vida a alguien. Y eso fue lo que me empezó a mí a motivar a estudiar la ingeniería. Muchísimas gracias, Iciar. Pues pasamos a la siguiente. Arukia, ¿cuántas personas estabais en la escuela de ingeniería? Esta pregunta es rápida. ¿O no? Disculpame poner el sonido ahora. Yo estudié en la Universidad Federal de Río de Janeiro, la más grande Universidad Federal de Brasil. Lo bloco donde se quedaba matemática, física, ingeniería, era un bloco grande y muy cerca. A cada predio tenía un grupo. Entonces, de matemática era lo último en que empezaban las ingenierías. La matemática no tenía muchas. No eran muchas, pero la ingeniería no tenía ninguna. No sé por qué decidí ir para ingeniería. Yo tenía un amigo en ingeniería y no me recuerdo de haberme presentado a ninguna chica. Todos sus amigos eran hombres. Madre mía. Y en
tenían pocas mujeres. Las pocas mujeres muy pronto se quedaban amigas, porque pocas quedaban juntas, porque tú estás en un ambiente que cuando tú llegas, sabes una cosa que los hombres no siguen comprender esto. Que tú llegas a un sitio en que tú eres la minoría. Entonces, cuando tú quieres hablar de cosas que otra persona como tú se va a divertir o se va a estar interesante, difícilmente se va a un hombre. Imagínate, hablan, pero menos en Brasil, de fútbol. Ahí yo pienso, ¿serio? ¿Quieres hablar de fútbol? Si yo quisiera hablar de ropas, de moda, ¿a serio? ¿Ele quiere hacer esto conmigo? Claro que hay parte de construcciones sociales, de que es una mujer, de que es un hombre, pero lo que percibí es que en grupos encajan muy pocas personas y se pueden ser personas, se pueden ser mujeres, se pueden ser de determinado país, pueden ser negros en Brasil. Tú se queda muy pronto a mi grupo, porque tú quieres hablar, tienes amigos de todos los sitios, quieres hablar con cosas que te interesan. Muchas personas de este grupo ni siquiera van a entender que les interesa. No es formal. De la misma manera, si un hombre empieza a hablar de fútbol, yo voy a quedar, ¿por qué estás? ¿Por qué me hace sufrir tanto? Entonces, pues, que voy a hablar de cosas que me parecen interesantes. No es formal, voy a tener los dos amigos, pero voy a procurar personas que hablen de cosas que me interesan. Genial, muchísimas gracias, Aruquia. Y en tu escuela de ingeniería, Julia, ¿cuántas personas estabais, más o menos? Bueno, pues nosotros entrábamos, pues un porrón, entrábamos 450 por curso. Madre mía. Entonces entrábamos 450 en primero, de los cuales aproximadamente quedaban el 65-70% entre los que abandonaban y los que echaban, porque había unos requisitos. De aprobar una serie de asignaturas y bueno, de ahí digamos para adelante, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que se cumplía absolutamente lo que se suele decir de que a medida que va subiendo niveles educativos va disminuyendo el número de mujeres en ingeniería, ¿no? Porque era una escuela con muchas chicas, probablemente estaríamos casi al 50% cuando entrábamos. Cuando ya te ibas a la especialidad de ingeniería eléctrica, que tenía un poco fama de, bueno, ya tres profesores que llamábamos los trifásicos, una fama, y entonces... pues cuando ya te ibas a la especialidad, pues pon que fuéramos aproximadamente 50 y de ahí seríamos unas 10 chicas, más o menos. Madre mía. Cuando ya te ibas a máster de ingeniería eléctrica, éramos 30, 3 chicas. Y en doctorado, servidora. Directamente. Vaya. Entonces, y hasta el día de hoy, que yo ya terminé el doctorado hace 5 años, no hay ninguna chica más que haya hecho el doctorado en máquinas eléctricas ni que lo esté haciendo. O sea que... Interesante. Bueno, pues que sí que se notaba, ¿no? Había un poco más de proporción de chicas, por ejemplo, si tirabas por la otra rama, más electrotecnia, ¿no? Más de circuitos, porque al final parece ser, no sé si es el tópico, ¿no? Pero al final los doctorados en máquinas eléctricas eran casi todos doctorados experimentales, de laboratorio, de mover máquinas, de construir máquinas, de máquinas eléctricas, y quizás la parte un poco más de redes, de simulación, de programación, ahí había alguna mujer más, alguna. Cuando yo estuve no había en el doctorado, pero sí me consta que haya habido chicas que han hecho el doctorado, pero en máquinas eléctricas yo no conozco ninguna, no lo sé si la hay, vamos, pero en nuestra escuela pocas. Ya. Y pocas. Muchas gracias, Julia. Y en tu caso, Paloma, ¿cuántas personas estabais en la escuela de ingeniería? Pues yo, bueno, los números no los conozco porque ya hace bastante tiempo, pero pueden ser unos números similares a los que ha mencionado Julia. Había mucha entrada. Luego estaban las asignaturas en las que nos juntábamos muchísima gente porque era la época en la que se suspendía de manera generalizada, por decirlo de alguna forma. Ya. De hecho, siempre te decían aquello de, pues, ¿para qué te vas a matricular si vas a estar no sé cuántos años? Porque, claro, era cuando las ingenierías eran 6 años y se esperaba que estuvieras todavía muchos más años haciéndola, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando yo entré, pues hice muchas amigas y demás, y luego pues me quedé sin ellas, porque el primer año sí que en las ingenierías era una criba. Éramos muchísimos, pero como ha dicho antes Julia, según ibas avanzando los años, había menos mujeres, aunque no en los números que hay actualmente, la verdad.
Ya. Muchísimas gracias, Paloma. Y Karina, en tu caso, ¿cuántas personas estabais estudiando ingeniería? A ver, yo cuando empecé electromecánica, que era también era una escuela de ingeniería, la Universidad Tecnológica Nacional son unas universidades que solo tienen ingeniería y se dan materias comunes, entonces había mucha gente haciendo de distintas ingenierías lo mismo, o sea, éramos muchos. Pero luego cuando me cambié a informática, empezamos 800 personas. Ahí, como bien dice Paloma, había muchas mujeres, pero cuando pasábamos de tercero a cuarto, que en tercero teníamos el primer título, que era como la ingeniería técnica, digamos, en informática, pasábamos a cuarto, teníamos que pasar sin la... Bueno, aquí estamos en hora de aplauso, no sé si están escuchando los aplausos. Sí, si ¿Sí? quieres aplaudir, esperamos unos Bueno, es minutillos. hora de aplauso. Pero bueno, nada, que cuando pasamos solamente 6 mujeres en limpio, o sea, sin ninguna materia, sin deber ninguna asignatura. La criba era muy grande y entonces podemos verla que de 800 pasamos 6 mujeres. Y esas 6 mujeres nos hicimos tan amigas que hasta hoy seguimos formando un núcleo de amistad y también, por supuesto, con otro grupo de compañeros. Excelentes compañeros que seguimos teniendo grupo y compartiendo cosas. Qué bueno. Muchísimas gracias. Y por tu lado, Inmaculada, ¿cuántas personas estabais estudiando en la escuela de ingeniería? Bueno, en tu caso, Sí, física. bueno, sí, físicas. Sí, bueno, pues entramos unos 240 y estábamos el 30% de mujeres, pero más o menos esa proporción se mantuvo hasta terminar. Acabamos, yo creo, unos 40 por ahí, también más o menos el 30% de mujeres. Y luego en el doctorado en ingeniería, la verdad es que no pude ir a las clases, porque como trabajaba en Teruel no me lo autorizaron. Entonces tuve la suerte de que casi todos los profesores me dieron clase a distancia. Entonces estaba sola. Y tampoco tengo, claro, datos, pero creo que más o menos debían estar unas 5 o 6 personas haciendo el doctorado y creo que era la única chica, pero tampoco lo puedo asegurar taxativamente porque no pude asistir así a ninguna clase. Muchísimas gracias, Inma. Y en tu caso, auxiliadora, ¿cuántas personas estabais estudiando en la escuela de ingeniería? Pues cuando yo entramos 180. Y chicas aproximadamente entre 15 y 20, más o menos. Luego ya sí ocurrió que cuando tuvimos que escoger especialidad o mención, yo fui a la mención de control y automática y ahí estaba sola. Todas las chicas se fueron a procesado de señales o a electrónica, pero sobre todo procesado de señales. Y me quedé un poco sola. Vale. El doctorado pues también estaba sola. Pero vamos, la verdad es que no he tenido ningún problema durante la carrera, no he notado ninguna diferencia entre chicos y chicas. Mis compañeros eran todos chicos, pero podrían haber sido las chicas. Tampoco vi que hubiera ningún tipo de me tengo que juntar con las chicas o algo por el estilo, ¿no? Me alegro. Qué bien. Muchísimas gracias, auxiliadora. Y ya por último, Iciar, en tu caso, ¿cuántas personas estabais estudiando en la escuela de ingeniería? Pues no manejo las cifras, pero cuando empezamos sí que es verdad que éramos bastante menos que lo que han estado comentando ellas, porque en mi caso el grado de tecnologías de telecomunicación, que fue el que hice yo, era una parte más pequeña de todo lo que es ingeniería de telecomunicaciones, que en este caso está como más diferenciada en sistemas audiovisuales, sistemas de comunicaciones, telemática, entonces. Sí que es verdad que empezamos entre unas 150, 200 personas, pero bueno, de esas 200, pues un 5% chicas, éramos como 10 en toda la carrera. Y lo que sí que es curioso es que pues de un año para otro cada vez había menos gente, pero esas chicas que empezamos el primer año fuimos las que terminamos y estuvimos las mismas chicas desde el principio hasta el final. Así que, bueno, aunque el número de personas fue disminuyendo de un año al siguiente, las chicas nos mantuvimos. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Pues pasamos ya a la siguiente pregunta. En tu caso, Arukia, ¿cuál fue tu primer trabajo ejerciendo ingeniería? Mi primer trabajo como que hago, primero, desde niña siempre tuve el sueño de ser una pesquisadora. Desde niña, 9 años. Entonces, yo vengo de una familia que mi padre no tenía el ensino medio, que high school, él no tenía el ensino medio completo. Entonces, cuando empecé la universidad, se fue un mundo completamente nuevo. Tenía que comprender qué era, tenía que comprender los caminos y siempre tuve ese sueño de hacer pesquisa. Entonces, cuando entré, lo vi en Brasil que la única manera de ser una pesquisadora en Brasil era trabajando en la universidad. Brasil tiene muchos de pesquisa, hay uno de computación, uno de matemática, uno de física. Las empresas en Brasil no contratan pesquisadores. Si quiero hacer mi sueño ser una pesquisadora, tengo que aprender a dar clases. Entonces, en todas las universidades tenemos los alumnos que son los ayudantes de los profesores. Aquí se llama monitores. Entonces, él va a explicar las materias antes, van a sacar sus dudas. Entonces, yo nunca clases antes de entrar a la universidad. Nunca. Pero pensé, si es mi sueño ser una pesquisadora, voy a procurar la manera de realidad. Empecé a dar clases. Pero cuando empecé a dar clases, como ayudante de profesor, sacando las dudas, me quedé apasionada. Porque continuó mi pasión por computación gráfica, pero pensaba, es tan gostoso. Los estudiantes tienen dudas que yo ya preguntan cosas que yo no pensé. Y yo pensaba, qué increíble. Cada persona tiene una cabeza tan interesante, ideas tan interesantes, y van a preguntar y pensar cosas que yo no había pensado. Entonces, esto también me mostró que dar clases no era una cosa mala, era muy bueno también. Cuando estoy muchísimo en punto en alguna cosa, me voy a dar clases. Es otra cosa, yo tengo que mirar a mis estudiantes, yo tengo que pensar cómo explicar. Ellos saben que cualquier cosa que tengan pregunta, ¿entendió? Voy a hacer de otra manera. Y va a cambiar 10 veces hasta que comprendan. Cuando hago esto, estoy prestando atención a mis estudiantes. Y cuando vuelvo a hacer pesquisa, mi cabeza se parece mejor, no estoy haciendo los mismos errores, consigo pensar en otros caminos. Que el tiempo cuando se queda para mí un tiempo muy precioso. Entonces, mi primer empleo, que nunca pensé que era las clases, se acabó mostrando también un otro camino de cosas lindas para mí. Muchísimas gracias, Arukia. Y en tu caso, Julia, ¿cuál fue tu primer trabajo ejerciendo como ingeniera? Bueno, pues mi primer trabajo también fue en la universidad, así un poquito casi de casualidad, ¿no? Cuando estaba terminando la carrera, hablando un día con un profesor de allí del departamento, que era muy majo y luego me ayudó mucho todo el rato para el doctorado, pues yo le dije, pues no sé, es que parece que a mí esto me gusta, igual no quiero ir directamente a empresa, no lo sé, porque yo quiero hacer investigación, porque no sé. Y entonces me dijo, oye, ¿te interesaría hacer el doctorado? Y dije, sí, dice, ¿te interesaría hacerlo como personal contratado del departamento o con una beca CPI o algo así? Y dije, bueno, pues sí, entonces, pues bueno, en aquel momento me ofrecieron tuve suerte de que me ofrecieron dos becas CPI, una en la universidad, otra en el CIEMAT, y bueno, lo estuve pensando y parecía que me gustaba también mucho eso, la docencia, y opté por quedarme trabajando pues, 4 años como personal investigador en la universidad, haciendo el doctorado, dando también prácticas y trabajando allí. Qué guay. Muchas gracias. Y en tu caso, Paloma, ¿cuál fue tu primer trabajo ejerciendo como ingeniera? Pues en mi caso fue similar, tampoco fue nada vocacional, ni que lo hubiera pensado, pero cuando estaba acabando el último año haciendo el proyecto fin de carrera, pues acababa justo de abrirse la facultad, lo que serían los estudios de informática en la Universidad de Carlos III de Madrid. Es un profesor que me llevaba al trabajo fin de carrera, se fue allí
y me ofreció que fuera allí. No lo tenía muy claro, pero bueno, cuando me hicieron la entrevista me dijeron aquello, pues siempre puedes probar, si no te gusta y tal. Y al final, pues de nuevo, una especie de reto de, bueno, vamos a ver qué es esto de la universidad visto desde el otro lado, no de alumno, sino de profesor. Me fui a la Universidad Carlos III. Y efectivamente pude ejercer absolutamente de ingeniera porque estaba todo por montar. Y todos son desde los programas de estudio, las asignaturas, los laboratorios. Entonces, tenía que hacer lo que yo creo que hace un ingeniero, ¿no? Que es buscar una solución con pocos recursos o con los recursos que hay. Entonces, aunque parece que solo dábamos docencia y estaba intentando hacer la tesis y tal, en el fondo hacíamos un poquito de todo, porque era un sitio pequeño, que lo estábamos poniendo en marcha, que toda la gente, pues más o menos éramos de la misma edad y había mucha energía y mucha intención de intentar resolver los problemas de la mejor forma posible. Y así fue como aprendí a resolver problemas, no solo con los ordenadores, sino también de otras muchas formas. Vaya reto, muchísimas gracias por compartirlo. Y ahora, Karina, si puedes compartirnos cuál fue tu primer trabajo ejerciendo como ingeniera. Bueno, yo comencé ya a trabajar mientras estudiaba y hacía servicios técnicos, instalaba redes, era freelance, hacía programas, o sea, me tenía que buscar la vida. Había comentado al principio que tenía un niño pequeño, ni siquiera sabía que iba a terminar la carrera de ingeniería superior. Informática me daba la posibilidad de terminar antes, de terminar en tercer año. Pero como comenté antes, como si pasamos de seis mujeres y pasamos de 800, bueno, ya lo que queda es poco y seguimos. Y bueno, y trabajando, pues hice de todo. Empecé también ya con el primer título, a dar clases en institutos de secundaria, en primaria, y haciendo un servicio técnico para el gobierno, pues me llamaron para una entrevista de trabajo y antes de acabar la carrera, ya empecé a trabajar en el Ministerio de Educación con el proyecto de la conexión de red y bueno, y al final, bueno, todos los sistemas empezaron a pasar por mí y terminé pues dirigiendo el Departamento de Informática del Ministerio de Educación. Y después, bueno, luego vino la beca de doctorado para venirme a España a hacer el doctorado. Y fue la verdad que poder optar por que tener una beca y poder estudiar y poder que te paguen por estudiar, decía yo, es todo un regalo. Y afortunadamente, bueno, aquí se abrió la escuela de industriales, que no había los estudios de industriales, y empecé bueno, después de terminar el doctorado, pude optar a una plaza en la escuela de industriales, en informática industrial, automatización industrial, y bueno, y así fue como también, pues del trabajo en la calle, en la empresa, pues pasé luego a la parte más académica e investigadora. Y bueno, este mundo no para, es precioso y la investigación, pues es precioso. Y como estamos resolviendo problemas todo el tiempo, no tenemos motivos de aburrimiento. Ya me imagino. Muchísimas gracias. Y en tu caso, Inmaculada, ¿cuál fue tu primer trabajo ejerciendo como científica? Sí, pues parecía a las compañeras también, al acabar la carrera, bueno, en quinto te daban, cuarto, quinto te daban opción de hacer lo que se llamaba la tesina, que no era muy normal en físicas, pero a mí me la ofrecieron y me puse a hacerla y era trabajo de investigación, es como lo que ahora se llama el trabajo fin de grado. Lo que pasa es que antes en físicas no se hacía. Entonces ya me enganché allí a entrar al laboratorio, investigar, vi que me gustaba. Entonces mi primer trabajo pues también fue como becaria de investigación. Y estuve trabajando sobre todo haciendo experimentos en centrales nucleares en Francia y en Alemania, alguna estancia en Suiza, pero sobre todo Alemania y Francia. Y luego los meses en España realmente estábamos montando un laboratorio. Entonces en realidad fue un trabajo de ingeniero a lo grande, Ya te porque digo. estábamos montando toda la instrumentación, estábamos haciendo equipos pues, para poder intentar medir hacia 0 grados, a temperatura de 0 grados, criostatos, etcétera. Entonces en realidad es que fue meterme en la ingeniería sin remangarte, vamos, a lo grande. Y bueno, pues esa fue la primera experiencia, ya te digo, trabajando sobre todo en el ámbito de física nuclear y en instrumentación, desarrollando equipo e instrumentación electrónica. Madre mía, muchísimas gracias.
Y en tu caso, auxiliadora, ¿cuál fue tu primer trabajo ejerciendo ingeniería? Pues en mi caso, yo hice el proyecto fin de carrera con un profesor que tenía un amigo médico. Y entonces me ofreció hacer un equipo electrónico para su laboratorio de medicina. Y estando allí haciendo el trabajo fin de carrera, pues me ofreció una beca CPI. Qué Y guay. yo pues dije que sí. Y entonces, pues mi primer trabajo fue prácticamente montar el laboratorio de investigación en ese departamento de fisiología médica y biofísica en la Facultad de Medicina. Estaban rodeadas de médicos, biólogos y yo, como ingeniera, pues me hice cargo del montaje de todo el equipamiento y diseño y en fin, fue súper divertido. Qué guay. Luego ya volví a la escuela de ingenieros, pero estuve allí 3 años trabajando muy bien. Genial. Muchísimas gracias. Eiciar, ¿cuál fue tu primer trabajo ejerciendo ingeniería? Pues mi primer trabajo fue para las prácticas de la carrera y empecé trabajando en una consultora muy pequeña y lo que hacía era sobre todo gestión de bases de datos, que no era un trabajo súper retador, súper motivador, pero sí que me sirvió para empezar a aprender a desenvolverme pues, en el mundo laboral, a empezar a trabajar en equipo, a trabajar con otros compañeros, otros perfiles y ahí estuve poquito tiempo, estuve como 4 o 5 meses. Y luego ya continué con el máster y me incorporé a un equipo de investigación. Y trabajamos con el equipo de investigación de la Carlos III, con el Centro de Investigación de Gregorio Marañón. Y era ya sobre todo orientado al área de Data Science, ayudando a los psiquiatras a detectar patrones de movilidad en diferentes pacientes. Porque uno de los retos a los que se enfrentaban los psiquiatras era un poco, pues, a la hora de realizar el diagnóstico, pues las entrevistas que tenían con esos pacientes, pues claro, al final es un paciente de psiquiatría, no es una persona que va al traumatólogo o al dermatólogo, entonces pues necesitaban un poco el apoyo de la ciencia de datos para ayudarles al diagnóstico y ahí fue cuando empecé a entrar en el mundo de investigación y más de ingeniería. Qué guay, muchísimas gracias, Iciar. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Arugia, ¿cómo ha transcurrido tu carrera profesional? La carrera profesional, cuando tú tienes tener un espacio que de una manera no dice que no es para tú, no es tan simple. Si yo hablar que se fue muy simple, no. Infelizmente no fue. Muchas veces yo hice cosas que eran absolutamente increíbles, como una idea que nadie se ha pensado. Y simplemente ignoré. Ahora comprendo qué pasa esto, porque idea de quién son los ingenieros. Entonces, una cosa muy que los profesores tenían cuidado era parar para ver sus estudiantes. Más de una vez mostré una cosa que ninguém ni siquiera ha pensado y tuve que explicar 2 o 3 veces. De una de ellas, explicar 2 o 3 veces, el profesor mira para la clase y pregunta a los alumnos, o tenía yo. Mujer, ¿alguien ha comprendido que él habló? Cuando un chico explicó a ello, me dijo, ah, está es muy... Y yo pensé, pero estoy hablando ti hace 3 veces. Entonces, cuando tú tienes que mostrar que haces lo muy mejor que los otros y muchas veces lo mostrando, es como si no te hubiera hablado nada. Entonces, lo vi pasando en mi carrera muchas y muchas Genial, veces. No es muchísimas. fácil. Ya. Es posible, para eso siempre explico a mis estudiantes, sí, es posible. Yo tengo esos estudiantes que trabajan en proyectos conmigo que hoy son profesores doctores, pero estaban preparados porque yo como profesora les mostré fácil, no, si algo es fácil, está mintiendo. No es posible. Y si te amas esto, hazlo, porque es importante para ti. Sí. Muchísimas gracias, Arukia. Y en tu caso, Julia,
¿cómo ha transcurrido tu carrera profesional? Bueno, pues sí, evidentemente ha habido dificultades que ya entraremos en ellas, yo creo, en preguntas posteriores, pero en general ha transcurrido de una manera tranquila, bonita y yo estoy satisfecha, que casi es lo mejor que puedo decir, ¿no? Que terminé el doctorado, me incorporé a Tecnalia, ahí sigo. Estoy feliz de estar en continuo movimiento, de que mi profesión encaja conmigo y yo encajo con mi profesión y con mi trabajo. Es decir, que pues esto, que hago muchas cosas muy variadas, que llevo proyectos, que dirijo tesis doctorales, que voy, que vengo, que viajo, que tengo reuniones, que pues eso, que es un trabajo muy dinámico y que va mucho conmigo, que voy al laboratorio también y cableo. Entonces, bueno, pues podría decir que sí, que de momento transcurre bien, que estoy satisfecha con ello y orgullosa también, ¿eh? Cuando miras hacia atrás, efectivamente, de todas las dificultades y las piedras que has saltado para llegar a donde estás y poder decir con orgullo, pues que mira que estás donde estás. Eso, que nos hemos peleado todas, como están diciendo las compañeras, pues eso, en vez de peleándome contra el proyecto, empecé peleándome contra esto que no sabía, entré aquí, no tenía ni idea, y bueno, pues ya cuando llega una etapa donde lo tienes un poco más asentado, pero sigues aprendiendo, pues es una etapa yo creo muy bonita, así que disfrutándola. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Julia. Y Paloma, ¿cómo ha transcurrido tu carrera profesional? Bueno, mi carrera profesional al principio fue vertiginosa. Yo hice todo muy rápido porque llegué a la universidad en el momento adecuado. Mis condiciones personales también eran adecuadas. Yo soy muy activa, muy trabajadora, muy inquieta, muy curiosa y tenía todas las posibilidades para crecer. Tampoco nunca me ha arredrado el competir con hombres, probablemente porque es que en mi familia son todos chicos. Entonces siempre he estado rodeada de chicos y lo he visto normal, no lo he visto nunca como una cosa de que porque ellos estuvieran allí yo tuviera que hacer menos ni nada por el estilo. Entonces yo fui muy rápido, fui haciendo la tesis muy dedicada a ello, rápido conseguí también estabilizarme con una plaza de profesor titular y también conseguí la cátedra muy muy pronto en mi carrera. Eso me permitió tener una estabilidad y verlo todo de una forma distinta. He podido trabajar un poco en los proyectos que generalmente me gustan. Poder viajar mucho, tanto a conferencias como, bueno, he podido pasar 2 años sabáticos en Estados Unidos y luego otras estancias en otros centros de investigación, que me han permitido, pues, enriquecerme mucho. Creo que ha sido vertiginosa, pero ha sido enriquecedora y que la he podido de algún modo compaginar también con mi familia, que para mí es personalmente muy importante. No me ha hecho renunciar en ningún momento a tener unos hijos y a creo que cuidarlos en la medida que los cuidamos todos, ¿no? Entonces creo que lo he podido llevar todo y probablemente lo que más eche de menos es poder descansar suficiente y cosas por el estilo. Pero creo que tienes otra serie de satisfacciones que, bueno, pues a lo mejor ha habido otras facetas que he podido cuidar menos, pero que en general ha transcurrido de forma muy, muy vertiginosa y satisfactoria. Y en estos años, pues mejor, porque ya no tengo ningún tipo de agobio y puedo tomar mis propias decisiones. Pues sí, muchísimas gracias, Paloma. Y en tu caso, Karina, ¿cómo ha transcurrido tu carrera profesional? Bueno, como bien está lo que bien acaba, yo también voy a empezar por lo bueno, que es que ahora pues, tengo la cátedra, la verdad que estoy bien, estoy donde me gusta, estoy trabajo con gente estupenda y hago lo que realmente me apetece. Ha transcurrido, como todas mis compañeras también comentaron, con dificultades y además con la dificultad de compaginar desde muy jovencita los estudios con la criatura, con niños, y luego venirme también a otro país, donde todo era nuevo, donde no tenía apoyos, no tenía familia. Entonces todo eso hace que tengamos que compaginar la vida personal, las dificultades personales también con la carrera, en lo que se llama conciliación también, ¿no? La conciliación. Al principio mis metas estaban puestas en poder pues estabilizar y tener un trabajo estable y además, bueno, si se podía hacer lo que uno quería, mejor. Y lo que sí aprendí es que me gustara absolutamente todo lo que iba haciendo, con lo cual eso es un reto, un nuevo desafío, pues bienvenido y adelante. Y también el doctorado yo lo hice trabajando con
con niños y niñas con síndrome de Down, en la asociación Down de aquí de Tenerife, y siempre esa vinculación, ¿no?, de saber que las tecnologías sirven para las personas. Y a partir de ahí, todos los proyectos que intento desarrollar y que llevo también están asociados a eso. Entonces, mi carrera profesional está vinculada a esa aplicación social y a esa vinculación que uno va desarrollando con las personas que va formando y también con las conexiones y las comunidades en donde vamos participando. Por ejemplo, una comunidad como esta de mujeres en donde nos apoyamos y compañeros como tú, como Manuel y como otros compañeros que están allí también haciendo que estas carreras pues sean también visibles y que mostrar a otras chicas que se pueden. Muchísimas gracias, Karina. Pues ahora pasamos a conocer cómo ha transcurrido la carrera profesional de Inmaculada. Sí. Bueno, pues yo os había dejado haciendo por ahí experimentos en centrales nucleares, que es donde me había quedado. El problema es que recibí radiación, entonces me tuve que apartar 5 años del tema nuclear. Entonces, claro, me quedé diciendo, ¡ay! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con mi vida, no? Entonces, con ese espíritu de intentar pues, apoyar o aplicar los conocimientos, descubrí el tema del ámbito de la calidad. Entonces empecé a trabajar como consultora de calidad organizando empresas. Ya sé que parece un cambio un poco brusco, pero es que lo fue realmente. Y al ir organizando empresas, pues me daba cuenta que me faltaban conocimientos. Entonces fui a la Escuela de Ingeniería y, como os he dicho, empecé a hacer el DEA en diseño y fabricación. Y ahí, pues, el catedrático del área me agarró por banda y me dijo, vamos a ver, a ti lo que te gusta es la investigación, te gusta trabajar, te gusta enseñar, se te nota, haz el favor, deja la empresa y vuélvete a la universidad, que es lo tuyo, que se te ve feliz. Y dije, pues sí, es verdad, lleva razón. Entonces, bueno, surgió la oportunidad de entrar como docente en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, y aquí que me vine a Teruel. Tuve la oportunidad de trabajar en distintos departamentos y como ya había cacharreado, había hecho instrumentación electrónica, pues dije, venga, pues electrónica, que nos vamos, me metí en el departamento y así hice la tesis. Y ahí pues sí que tenía claro que lo que más me gusta es enseñar, me encanta e investigar. Entonces, con el ámbito de enseñar, pues bueno, también luego llegó la oportunidad que nos dio Manuel Castro, llegó una carta de un señor que yo no conocía, que se llamaba Manuel Castro, que dijo que quería crear un una cosa que se llamaba Capítulo Español de la Sociedad de Educación del IEPU, y dije, no sé bien lo que es, pero hay que me meto. Y entonces, pues la verdad es, ¡buah!, se me abrió mucho el horizonte. Y fue una etapa muy bonita trabajando también y creo que aportando y de conocer otras universidades, otros entornos, otro contexto en el ámbito educativo. Y en el ámbito de investigación, la verdad es que me gustaba investigar y en nuestro centro no había grupos de investigación. Entonces, si no hay, pues te lo creas. Entonces, creé un grupo de investigación. Y vuelvo a cerrar el círculo. Yo creo que el círculo parece que ha dado vueltas, pero se ha cerrado. Yo he empezado diciendo que me gustaba la física nuclear con la medicina. Y en nuestro grupo pues estamos desarrollando sensores vestibles, MHz, trabajamos en MHz con pues, lo que han dicho las compañeras psicólogos, psiquiatras, fisios, es decir, trabajamos en calidad de vida, salud y calidad en educación. Es decir, he acabado haciendo lo que de verdad me gustaba, que era trabajar para el ámbito médico desde un punto de vista de tecnología y también darle vueltas a cómo podemos mejorar la educación, que también es algo que me apasiona. Con lo cual yo creo que se ha cerrado el ciclo y en estos momentos, pues al igual que mis compañeras, yo creo que es una etapa que te sientes contenta con la trayectoria, sí que ha sido duro, para qué mentir, pero vamos, te sientes contenta. Y luego, pues por derivadas hubo problemas en el centro y pues me presenté como directora y ahí estoy. Llevo 6 años también dirigiendo el centro, así que un poquito de educación, de gestión y de investigación haciendo de todo. Pero vamos, en general yo creo que contenta, lo valoro positivo. Muchísimas gracias, Inma. Y auxiliadora, por tu lado, ¿cómo ha transcurrido tu carrera profesional? Bueno, pues al igual que mis compañeras, con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Yo empecé 3 años en el Departamento de Fisiología Médica y Biofísica y haciendo el doctorado. Pero veía que no llegaba a cuajar la tesis doctoral porque, aunque sí es cierto que mi director era una persona súper avanzada y apostaba
por los equipos multidisciplinares y tal, pero en el departamento de fisiología pues había cierta reticencia a incorporar a un ingeniero, una ingeniera, en su plantilla docente. Entonces, mientras hacía el doctorado, surgió una plaza en la Escuela de Ingenieros, me llamaron y me avisaron y bueno, pues a pesar de que me gustaba mucho el trabajo que hacía en fisiología, pues volví a la escuela por necesidad laboral, digamos. Y cuando volví a la escuela, pues aparté completamente los 3 años de trabajo que había estado realizando y empecé como desde cero a hacer una nueva tesis doctoral. Y bueno, pues la saqué adelante, tuve mi primera hija antes de hacer la tesis. De hecho, yo salí corriendo a la tesis porque le tenía que dar pecho a la peque y cosas por el estilo, ¿no? Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y sí es cierto que a mí siempre me ha gustado la parte médica y poco a poco pues he ido dirigiendo mi investigación hacia esa parte. Y ahora sí estoy trabajando con imágenes médicas y con cosas que me gustan más que antes. Antes era el procesado de señales, pero no estaba enfocado a lo que más me gustaba. Ya sí lo he conseguido y muy bien, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo, eso sí. Muchísimas gracias, auxiliadora. Y en tu caso, Icía, ¿cómo ha transcurrido tu carrera profesional? Bueno, mi carrera profesional es un poco más corta que la de mis compañeras, pero... bueno, os comparto un poco. Yo antes de haber terminado el máster empecé a trabajar en Telefónica. Yo tenía claro que yo quería dedicarme a esta parte de inteligencia artificial, que era lo que me gustaba, lo que más me llamaba. Entonces entré en Telefónica en un área de analítica que lo que hacían era estudiar procesamiento, hacer procesamiento de datos que tenían ellos de incidencias e intentar hacer predicciones para analizar el comportamiento de diferentes equipos. Y ahí estuve haciendo una especie de beca durante aproximadamente 1 año y después de ahí me moví, me contrataron en el área de IoT. Estaba muy chulo porque además eran proyectos súper innovadores. Lo que pasa es que yo en el área donde entré sí que es cierto que estaba más enfocado al área de gestión de proyectos. Entonces, bueno, ahí estuve un tiempo, pero yo echaba de menos cacharrear y el área de gestión de proyectos me gustaba porque podías ver un poco de una manera más transversal todo el ciclo de vida del proyecto, pero yo echaba de menos por la parte más técnica de ingeniería. Entonces de ahí ya me moví a donde estoy ahora, que era Luca, y ya a dedicarme al desarrollo de proyectos más desde el punto de vista de ingeniero de Data Scientist. Y de momento poco más, pero sí que es verdad que empecé a trabajar al poco tiempo de haber empezado en Telefónica, a dar clases en la universidad, porque el área de docencia, la parte de la docencia siempre me había gustado y cuando salió esa oportunidad pues empecé a eso, a dedicarme a dar clases de lo que a mí me gustaba, que era inteligencia artificial, pero a un perfil de gente con la que yo no estaba acostumbrada a tratar, que eran pues abogados, economistas, entonces un poco pues enfocarme a ese tipo de público con el que no estaba tan acostumbrada. Muchísimas gracias, Icía. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas mujeres en ingeniería a lo largo de tu carrera profesional ha habido, Arukia? Yo me recuerdo cuando hice mi doctorado en ingeniería mecánica. Yo creo que el año que yo empecé tenía una chica, pero no estoy segura si empezó lo mismo año que yo. Cuando tenía los mirada, estaban siempre las mismas chicas. Nosotros en el doctorado nos íbamos, porque éramos tan pocas, porque allí lograda pocos, la maestría muy pocos, en doctorado casi nada. Y muchas veces como profesora, porque doy clases para ingeniería, ya me di cuenta de estar en una clase que solo tenían 2 chicas, yo y la luna. Madre mía. Dependiendo de la ingeniería, hasta hoy tenemos pocas mujeres. Pero para contar en doctorado, conto yo
Todos los años. No, la maestría también. Yo es 5 chicas. Madre mía. Todo el programa de posgrado de ingeniería mecánica en Putihio, que es uno de los mejores programas de ingeniería mecánica del país. Dos que son los más grandes de federal y de Putihio. Yo hice la PUC. Entonces, los más importantes programas de doctorado en ingeniería mecánica, maestría y doctorado, yo no más. Madre mía. Muchas gracias, Arukia. Y en tu caso, Julia, ¿cuántas mujeres en ingeniería has conocido a lo largo de tu carrera profesional? Bueno, pues en la primera etapa ya lo he comentado, ¿no? En toda la etapa de doctorado yo sola y poco más. Ahora lo cierto es que en el grupo en el que estoy sí que es verdad que hay más chicas. Otra cosa es que la realidad dice que no tenemos los mismos puestos, pero a ver, las hay. O sea, que sí que hay un poquito más de equilibrio en ese sentido. O sea, pues a lo mejor seguimos siendo menos, ¿no? Pero a lo mejor en mi grupo, que somos 46 personas, pues puede haber 15 chicas, está más o menos. Bien. O sea, que bueno, la proporción de diferentes ramas, ¿eh? O sea, es un grupo multidisciplinar, con lo cual, pues eso, hay informáticas, hay ingenieras de Teleco, alguna más que es ingeniero industrial como yo, pero bueno, un poquito más equilibrado, ¿no? Y luego, pues, las veces que he estado, por ejemplo, de estancia en Estados Unidos, pues me pasa un poco lo mismo. La segunda que estuve en estancia, éramos un grupo de 10 y era yo sola, la chica, y de los dos profesores, un hombre y una mujer, eso sí. Eran dos profesores que iban a un grupo de 10 alumnos y de ese grupo de 10 alumnos solo estaba yo. Y la otra vez que estuve en Estados Unidos, que era otro grupo, pues era un poquito parecido, ¿eh? O sea, realmente había una chica, pero justo se estaba graduando cuando yo llegué, con lo cual los meses que estuve allí, pues también estuve sola. Vale. Pero bueno, pero siempre muy bien acompañada, ¿eh? O sea, sobre todo en esas etapas de Estados Unidos, súper bien acompañada yo entre unos hombres estupendos y unos chicos estupendos. O sea, que vamos, que estoy encantadísima. Genial. Muchísimas gracias, Julia. En tu caso, Paloma, ¿cuántas mujeres en ingeniería habéis coincidido a lo largo de tu carrera profesional? Bueno, como mi carrera es bastante larga, yo sí he ido coincidiendo con distintas mujeres. He tenido también la suerte de que una de las compañeras que estudió conmigo y amiga, pues también se quedó en la Carlos III y hemos seguido durante muchos años y mantenemos la amistad. En general, como nos pasa a todas, pues siempre había menos mujeres que hombres. Siempre estamos en minoría. Y yo, de hecho, en los últimos años estoy guardando una serie de fotos en las que estoy en actividades que tengo que hacer, pues una lectura de tesis, una reunión que te hacen una foto, en la que siempre soy la única, ¿no? Y dices, mira, aquí estoy yo, la que aparece por allí. En general, pues también, como decían, éramos pocas, pero normalmente también solemos ser muy activas, con lo cual sí que solemos estar mucho en contacto. Y yo, por ejemplo, que trabajo en interacción, pues muchas veces en las conferencias hay también comidas o actividades que están pensadas para que las mujeres hagamos networking y nos conozcamos. Y eso también ayuda un poco. Yo creo que sobre todo a la gente que es más joven. También es cierto que yo creé mi grupo de investigación y éramos dos mujeres y un hombre. Y un poco el ver a dos mujeres siempre ha atraído a chicas. Y siempre suelo tener más o menos en el grupo un número razonable de mujeres. Pero quizá también es eso, el hecho de que veas a otras mujeres te acerca más y piensas que puede ser un tema que te puede atraer más. Y también que como trabajamos siempre con tecnologías pues aplicadas a distintos dominios, como puede ser la realidad virtual o la visualización de datos, como se le ve la aplicación práctica, pues probablemente sí que atraerá a más mujeres que otros grupos dentro de lo que sería la informática. Ya. Muchísimas gracias, Paloma. En tu caso, Karina, ¿cuántas mujeres habéis coincidido a lo largo de tu carrera profesional? Yo creo que también, como dijo Paloma, probablemente sea por la cantidad de años, bastantes mujeres. Y también porque nos dedicamos a, sobre todo a la parte de investigación aplicada social, en interacción persona-computador o en educación. Yo también fui cuando hice la tesis doctoral aquí, empecé con el área de educación y siempre me veían como un poco el bicho raro, que no era ni de educación ni de informática, y siempre me mantengo un poco como un bicho raro, porque no somos... Bueno, hoy mismo me recibí un correo diciéndome, vuelve a la pureza.
porque como estamos un poco así, ¿no? Híbridos. Y después, bueno, destaco mujeres que he conocido, bueno, en algunas asociaciones como AIPO, como ADIEO, como aquí en el capítulo de educación de IEcubo, que también compartimos mucha investigación aplicada a muchas mujeres muy interesantes, por ejemplo, en la estancia en Estados Unidos con Beverly Wolf o Ivonne Arroyo, que también me comentaba Ivonne lo mismo, que ahora ella está en la Politécnica, que también le costó mucho su tenure porque no la veían pura de Computer Science, porque hacía eso, tutores inteligentes, ¿no? Y bueno, y a una mujer que creo que Pedro, tú y yo admiramos muchísimo, es a Marina Bers. Ella no es ingeniera de base, ella es periodista, pero bueno, lo que ha hecho su doctorado en MIT, y bueno, y lleva todo el laboratorio con Scratch, con robótica educativa y demás. Bueno, muchísimas mujeres que yo creo que son referentes en el campo de la ingeniería y la ingeniería aplicada a la educación, y a las cuales admiro muchísimo. A las que están aquí yo también las admiro muchísimo, las sigo mucho. Así que nada, muchas mujeres muy buenas, muy talentosas. Muchísimas gracias, Karina. Pasamos a conocer cuántas mujeres en ingeniería a lo largo de la carrera profesional de Inmaculada ha conocido. Bueno, pues en la parte de investigación ninguna, estaba sola. Yo fui la primera chica que entró en el grupo, o sea, era un poquito, me decían ahí, wow, una chica. Y trabajando en centrales tampoco estábamos ninguna chica, era la única. De hecho, siempre que íbamos a la casa, que se llamaba la casa de los científicos, no, nunca había ninguna mujer en todo el tiempo. Solamente vi a una chica en el último experimento, el último día, cuando me iba. Al pasar dije, ahí va, hola, y me dio rabia no haber podido hablar con ella, un saludo más. Pero bueno, la verdad es que nunca. En el ámbito de la ingeniería ya sí que algo un poquito más. Nosotros ahora mismo, en general, en cuanto a estudiantes, tenemos un porcentaje que cada vez es menor. Ahora empezamos con un 25%, ahora no llega al 15%, en informática tenemos un 7% de estudiantes. Entonces es normal que llegue a clase y sea la única chica a veces. Como docentes en el centro sí estamos un 30%, ahí sí que es un porcentaje ya más alto, bueno, no es que sea muchísimo, pero vamos, es un 30%, está bastante bien. Y en cuanto a directoras, pues yo he sido la primera del centro, de 5 directores es la primera mujer, y en cuanto a directores de las escuelas de ingeniería en Aragón soy la única mujer también, somos 5 y también soy la única. Entonces pues un 20% más o menos, por hacernos una idea. Y bueno, pues en el IEcubo, cuando entramos en la sociedad de educación, en el capítulo, cuando lo formábamos y tal, también era de las poquitas, pero luego poco a poco he ido conociendo más, porque ahora ya de los que están en mesa, pues ya conozco bastantes. Entonces, poco a poco se te va abriendo el espectro femenino. Y como hemos dicho antes, además con experiencias muy, muy interesantes y personas de las que aprendes muchísimo. Genial. Muchísimas gracias, Inma. Y por tu lado, auxiliadora, ¿cuántas mujeres en ingeniería a lo largo de tu carrera profesional has conocido? Pues pocas, muy pocas. Estaba pensando y en la carrera solamente tuve a 3 profesoras ingenieras y profesores, vamos, una barbaridad. Y durante el doctorado no había chicas. En fisiología médica, pues sí, pero no eran ingenieras. Y ya luego cuando volví a la escuela, sí es cierto que creo que me he ido al departamento con más mujeres de toda la escuela, porque estamos prácticamente el 40% somos mujeres y el 60% hombres, entonces está bastante equilibrado. Sí. Sí es cierto que nunca hemos tenido ninguna directora de departamento ni ninguna secretaria. No. Estamos como en segundo plano, pero bueno, parece que ya nos estamos un poco animando. Y ya, por ejemplo, del año pasado, pues sí, una chica pues se hizo directora de un grupo de investigación, es subdirectora de escuela, y en fin, ya parece que vamos visibilizándonos un poco más. Pero ahora mismo en mi departamento estamos bastante, bastante bien. Me alegro, muchísimas gracias. Y en tu caso, Iciar, ¿cuántas mujeres en ingeniería has conocido a lo largo de tu carrera profesional?
Pues en la universidad sí que es verdad que éramos muy poquitas, éramos como sobre 200 personas, éramos 10 chicas y lo mismo con profesores, la mayor parte eran hombres. Lo que sí que es curioso es que cuando empecé a trabajar estábamos en un equipo de analítica y éramos todos chicas. Nuestro jefe solo quería contratar chicas y estamos todos ingenieras chicas. Pero ahora, por ejemplo, que estoy trabajando como data scientist, la realidad es que somos una minoría en el equipo de data scientist, estamos dos chicas y todo lo demás son todo chicos. Sí que es cierto que en la universidad, en la parte de docencia, conozco más mujeres ingenieras que hombres, pero donde trabajo a día de hoy, la mayor parte son todos chicos. Pero bueno, gracias a este tipo de eventos y círculos que dedicas pues a promover la ingeniería cada vez más las chicas y que cada vez más chicas se interesen por las ramas científicas, pues estoy conociendo cada vez más mujeres ingenieras. Genial, muchísimas gracias, Cecilia. La siguiente pregunta es doble y es, ¿hay barreras para las mujeres en ingeniería? ¿Cuáles creéis que son las más significativas? Entonces, Arukia, ¿qué respuesta darías tú a estas preguntas? Sí, creo que hay muchas barreras, pero muchas de ellas empiezan antes de la universidad. Cuando vemos a un curso de ingeniería, por ejemplo, ingeniería mecánica, hay muy pocas chicas. Pero esto es un problema que se empezó antes de la universidad. Cuando ponemos los lugares que las chicas deben brincar con eso, los chicos brincar con esto, diciendo a ellos que tienen un espacio delimitado. Muchas de las barreras no son barreras graves, como alguna persona que te llega y dice, tú no vas a hacer esto. Pero sí, muchas veces es como decir, como llegar a una niña y si le gusta cocinar, decirle, no sé cómo tú cocinas bien. Y a un chico que le gusta cocinar, no lo dice nada. Pero quedos en que se tiene que estar, se tiene cosas más prácticas, la máquina de ingeniería, llega a los chicos y dice, nossa, ¿cómo tú haces esto bien? Y la niña que hace lo mismo no se habla nada. Hay cosas muy sutiles, hay cosas que no es solamente llegar y decir va o no va, son construcciones. Y creo que la universidad es el reflejo de lo que se pasa antes. Es claro que hay grandes barreras en la universidad, porque ya hemos visto que el número de mujeres que tiene es diferente de la maestría y diferente del doctorado. Se van disminuyendo mucho. Entonces, es claro que hay muchas, pero para mí ahora la barrera de atraer las chicas para los cursos de ingeniería creo que es uno de los más importantes. Y una manera de hacer eso es tener profesoras en ingeniería o profesoras de materias en las escuelas que le hablen y le muestren cómo es una, muy normal a una profesora le gustar esto. Totalmente de acuerdo contigo, Arukia. Muchísimas gracias. Pues, Julia, si nos haces el favor de contestar estas dos preguntas. Bueno, yo aquí igual voy a discrepar, bueno, voy a discrepar un poco, no es exactamente una discrepancia, pero sí que es verdad que yo no veo tanto las barreras para las chicas antes de entrar en ingeniería como luego en el propio desarrollo de la ingeniería, en el desarrollo profesional. Y bueno, por lo menos eso, en mi carrera no había ningún problema que entraran chicas, ¿no? Llegaban muchas chicas, sí, de hecho llegaban un montón. El problema era, uno, ¿por qué llegaban tan pocas a doctorado? Y dos, ¿por qué aun habiendo muchas mujeres ya con doctorado, menos obviamente que hombres, porque si entran menos mujeres, pues al menos mujeres doctoras, eso es lógico, ¿por qué no llegan a los puestos de responsabilidad luego en las empresas? Eso es quizá donde yo veo, o eso, ¿por qué yo voy a una reunión de un proyecto europeo y son 20 chicos y yo? Y si ya te metes en las tareas técnicas del proyecto, entonces seguro que soy yo. Y ahí es donde yo veo que quizá efectivamente hay muchas barreras que muchas veces ya no son
no sé cómo decirlo, no son directas, ¿no? No son evidentemente directas porque creo que se está haciendo en los últimos años mucho trabajo y muy bueno en este tipo de iniciativas, en promoción de la mujer en ingeniería y tal, y bueno, poco a poco va calando, pero sí que es verdad que hay una estructura un poco de fondo que es complicada de cambiar. Y yo eso, por ejemplo, mi desempeño profesional, yo es que lo veo muy claro, es que la segregación horizontal es algo que veo clarísimo. O sea, tenemos proyectos con la carga técnica y con la carga administrativa, o de escribir informes, y no sé por qué siempre la asignación de las tareas administrativas es a las chicas, ¿no? Cuando tú vas a presentar a tu jefe, o mejor dicho, te cuesta mucho más, si eres chica, entrar en tareas que son más técnicas. Entonces, cuando tú a la hora de una evaluación profesional vas a presentarle méritos a tu jefe, pues no todo tiene el mismo valor. Yeah. Es evidente que no todo tiene el mismo valor, por lo cual dices, bueno, pues es muy complicado, ¿no? Parece que me tengo que estar pegando por hacer el mismo trabajo que mis compañeros chicos cuando tienen la misma titulación que yo. No, en algunos casos menos, ¿no? O sea, en un grupo como el mío, donde todos los jefes de proyecto son hombres, esto pasa. Y no es una cosa, a lo mejor, directa, pero sí es una barrera clara. O sea, no puedo decir que es una cosa directa y que nadie vaya a decir, oye, como eres chica, eres peor cableando que un chico. Pues no, evidentemente no, pero sí que es verdad que hay muchísimas barreras en el desarrollo profesional luego de las mujeres y que la que quiere llegar a según qué puestos, campo técnico o campo de gestión o directivo, pues te cuesta. No digo que no se llegue, porque se llega, o sea, no vamos a estar aquí llorando tampoco, porque se llega. Hay mujeres ya en puestos directivos muy importantes y cada vez más, por suerte, pero no lo ponen fácil, no es fácil todavía. Así que hay que seguir haciendo trabajo, iniciativas como estas, y bueno, pues poco a poco, de abajo para arriba, irá yo creo calando. Ya sí, muchísimas gracias, Julia. Qué razón tienes. Bien, pues, Paloma, ¿podrías contestarnos tú a estas dos preguntas? Sí, claro. Bueno, yo sí creo que hay barreras, que no son barreras formales, porque obviamente el acceso está abierto y es por nota. Son unas barreras más sociales y culturales que son mucho más difíciles de conseguir, que es el momento en el que las mujeres deciden que no se van a ir ni siquiera a ningún tipo de estudios de STEM. Y bueno, hay montones de informes realizados por todo tipo de organismos internacionales que, bueno, pues demuestran que más o menos a partir de los 11 años ya la mayoría de las chicas han decidido que ni siquiera se van a ningún estudio de STEM. Cuando, si suponemos que el talento está repartido de forma igualitaria, pues no tendría por qué haber diferencias. Yo creo que el mayor problema, la barrera más grande, es algo que ya se ha mencionado también antes, es esa percepción de qué es la ingeniería, que es algo que es yo diría que es el gran desconocido para la sociedad. Y muchas veces se ve que la ingeniería es una cosa que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero que no, tampoco tiene un reconocimiento ni tampoco te vas a sentir especialmente útil para la sociedad, porque no se acaba de ver cuál es esa visión totalmente pragmática de lo que es la ingeniería, que es aportar soluciones a la sociedad. Y yo creo que esa es la mayor barrera y en la que tenemos que hacer más cosas. Normalizar mucho la figura del ingeniero, no pensar que ser ingeniero o ingeniera es ser un superhombre o una supermujer, es una profesión en la que tienes que tener una gran curiosidad y un gran interés por proporcionar soluciones. Y si lo vendiéramos así, pues probablemente podríamos atraer muchos más estudiantes, tanto hombres como mujeres, porque es que están bajando los estudiantes en ingeniería también hombres, están bajando todos los números. Y yo creo que ahí tenemos un problema muy serio sobre el que tenemos que reflexionar. ¿Cómo estamos transmitiendo a la sociedad qué es la ingeniería y para qué sirve la ingeniería? Porque si seguimos transmitiendo que son unos estudios en los que te van a machacar, pero luego, a la hora de la verdad, tampoco a nivel personal son enriquecedores, la gente no lo querrá estudiar. Pero yo creo que no sé, yo por lo menos en mi experiencia es todo lo contrario. Es cierto que era muy duro y ha sido muy duro, pero me parece también que es una carrera muy bonita, porque a mí me ha permitido estar en contacto con personas que tienen problemas e intentar buscar soluciones para esos problemas que tiene la gente. Y esa es para mí la mayor barrera, el saber transmitir qué es la ingeniería y por qué la ingeniería es, a nivel personal, tan gratificante. Muchísimas gracias, Paloma. Y en tu caso, Karina, en tu opinión, mejor dicho, ¿hay barreras para las mujeres en ingeniería? ¿Y cuáles crees que son las más significativas? Yo creo que estoy muy de acuerdo en lo que acaba de comentar Paloma respecto a la transmisión de qué es la ingeniería y la relevancia social que tiene la ingeniería
que sepamos transmitir bien esto a la sociedad, porque las barreras son invisibles, las barreras existen, están allí, aunque parece que no entramos porque no queremos. Este es un debate que siempre solemos tener con los compañeros respecto a por qué las mujeres no vienen aquí en los Maker Spaces o por qué no vienen por ejemplo, al software libre, porque hay tanta, no hay tanta presencia femenina en determinados espacios que están, se supone, abiertos para todas las personas. Ahora, por ejemplo, hubo un reto con el coronavirus, un reto a nivel, yo creo que lo estamos pasando todos y todas, y por ejemplo, en la comunidad Coronavirus Maker, que están desarrollando distintas soluciones, yo estoy súper feliz porque hay muchas mujeres participando, desarrollando proyectos muy interesantes para salvar vidas y ayudar a las personas. Yo creo que este tipo de visibilizar a este tipo de proyectos y las mujeres que están aportando también nos va a ayudar a que se normalice la profesión de ingeniería y se vea la relevancia que tiene la profesión. Y dejar de pensar, porque no se apoya, yo comenté, por ejemplo, en mi caso yo tenía un padre que bueno, que hacía cosas, pero probablemente las niñas no ven que es un lugar para desempeñarse y también a nivel posterior, como después de los estudios, durante los estudios, pero después de los estudios. Estaba leyendo un informe de la Sociedad Digital de marzo, publicado ahora, de marzo de este año, en donde decía que de todas las empresas solamente había un 17% de las empresas que contrataban a especialistas en tecnología. No estoy hablando de ingeniería, sino en tecnología, y el 52% de ese 17%, pues respecto al género, estaban trabajando en profesiones técnicas, pero cuando hablábamos de perfiles directivos, solo como un 2,8% de especialistas sí eran mujeres en posiciones directivas. Esto nos está hablando de que sí es posible, pero que es muy duro y que todavía no lo estamos consiguiendo. Son datos actuales de la sociedad digital que tenemos actualmente en España. Bueno, y con eso pues yo creo que doy mi opinión respecto a esas barreras. Muchísimas gracias. Inmaculada, ¿cuál es tu opinión sobre estas preguntas? Pues coincido plenamente con lo que están diciendo las compañeras. Nosotros sí que hemos ido viendo cómo descendía progresivamente el número de alumnas que venían al centro. Ya os digo, hemos pasado de un 20-tantos% a un 7-9%, por ejemplo, en informática. Entonces, nosotros sí que percibimos, pues vamos, bueno, luego lo comentaremos, ¿no? A muchos institutos, a colegios, sí que percibimos que sigue habiendo muchos estereotipos. Es decir, sí que hay un bagaje social, un bagaje cultural que marca mucho a las niñas en los colegios y en los institutos. Eso sigue estando. Y luego también comparto plenamente que no tienen ese conocimiento de la ingeniería o no perciben la ingeniería en esas edades como una herramienta para ayudar a los demás. Se les ocurre más, pues quiero ser médico, biosanitario, maestra, pero no se les ocurre que desde la ingeniería vas a aportar a la sociedad y vas a estar ayudando a los demás. Entonces creo que hay mucho desconocimiento realmente de para qué sirve la ingeniería, o a lo mejor tenemos que hacer también esa autorreflexión de que no lo hemos sabido transmitir bien a nivel social. Y luego ya una vez dentro de lo que es la carrera profesional, pues sí que coincido mucho con lo que comentaban y el testimonio de Julia. Sí que es cierto que es duro ser mujer en ingeniería, intentar ocupar el mismo cargo que tus compañeros. Sigue habiendo unas actitudes claramente machistas, en algunos casos te lo verbalizan, directamente te lo dicen a la cara. La mayoría no, pero sigue subyaciendo lo que decía Julia, ¿no? Esa distribución de tareas, o por ejemplo, yo como decana, ¿a quién le dan la información? ¿Qué información te dan? No jugamos en la misma liga, no jugamos todavía hoy en día en la misma liga. Entonces, claro, yo creo que también hay muchas mujeres que se plantean para qué quiero líos. Entonces no priorizan por tener un cargo de mando, un cargo de gestión, porque para qué te vas a liar, bastantes problemas tenemos ya en el día a día de sobrevivir, como para encima complicarme alcanzando puestos de mando, puestos de gestión.
pero sí que es cierto que todavía hoy en día es duro y sigue siendo una lucha. Supongo que depende del entorno donde has caído, más o menos, pero todavía no tenemos ese plano de igualdad real. Gracias, Inma. Y por tu lado, auxiliadora, ¿crees que hay barreras para las mujeres en ingeniería? ¿Y cuáles crees que son las más significativas? Pues yo coincido con Inmaculada Palabra. Básicamente yo cuando hablo con las alumnas de instituto que vienen a conocer la escuela, la principal pregunta es... es la ingeniería, porque ellas lo asocian con algo masculino, muy competitivo, muy difícil, y claro, eso no es para nada atractivo ni para una alumna ni tampoco para un alumno, pero es que las chicas tienen más animadversión al riesgo y siempre van a lo seguro. Entonces, si le dices que algo va a ser complicado, si además solamente... tienen una visión masculina de la profesión, pues tampoco le resulta atractivo. Nadie voluntariamente se mete en un nido de lobos, ¿no? Sí. Entonces, creo que el principal problema es que la profesión en sí está copada por la parte masculina de la sociedad. Y las ingenieras, pues somos pocas y no estamos muy visibles, porque también es cierto que cuesta trabajo trabajar extra para llegar a un puesto y, en fin, intentamos pasar un poco desapercibidas a veces y, bueno, ya lo que ha comentado la compañera, ¿no? Creo que ese es el principal problema. Muchas gracias, auxiliadora. Por tu lado, Iciar, ¿consideras que hay barreras para las mujeres en ingeniería? Y si lo consideras, ¿cuáles crees que son las más significativas? Pues, bueno, un poco en la línea de lo que han dicho mis compañeras, sí que creo que hay barreras en ingeniería, pero no en ingeniería únicamente. O sea, creo que es un abanico bastante más amplio profesionalmente. Y yo realmente pienso que esas barreras no llegan en el momento en el que tú decides qué carrera vas a estudiar. No es una barrera real física, sino que son barreras que te empiezan desde que somos muy pequeños. Y hay estudios de estudiantes en primaria que ya se sabe o ya se orienta un poco hacia qué carreras van a estudiar o qué carreras no van a estudiar. Desde que estás en el colegio, inconscientemente o no, te empiezan a llegar esos mensajes de juegos de chicas y chicos, trabajos de hombres y mujeres y todo eso, unido al final a la falta de referentes, pues es lo que va creando esas barreras. Entonces yo creo que es muy importante que como chicas pues se tengan referentes, y cuando hablo de referentes me refiero pues a referentes modernos, no a Ada Lovelace, Grace Hopper. Hablo pues de los referentes que buscan ahora, pues youtubers, instagramers que se dediquen pues a divulgar sobre este tipo de temas, a enseñar cosas sobre robots, ejemplos reales con los que las chicas se sientan identificadas, porque al final, pues en la adolescencia el tipo de referentes que tienen pues son María Pombo, Dulceida, pues que van orientadas pues a esos patrones de siempre, a la belleza, a la moda, a todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que surgen todo ese tipo de barreras un poco por la falta de referentes. Muchísimas gracias, Iciar. Pasamos a la siguiente pregunta. Arukia, si estuviese en tu mano, ¿cómo derribarías esas barreras? Pedro, es que creo que está en nuestras manos. Cuando estamos trabajando, estamos abriendo camino para las nuevas generaciones. Yo como profesora tengo esto muy claro. Lo que hago es impactando no solamente mi carrera, pero a otras personas, a otros chicos que van a mirar y pensar, se les gusta tanto, parece tan lindo experimentar, se les gusta tanto, o voy a procurar alguna otra cosa para ser feliz. Es porque este sistema, él es una cosa estructural, a la manera
pone personas que se queden, deben quedarse en determinados sitios, cómo se evalúa de manera diferente lo mismo trabajo por personas distintas. Sabemos muy bien que en el mercado de trabajo los salarios de una mujer son los salarios de un hombre, la misma cosa. Entonces, es una estructura. Estructura que aprimió la sociedad hace séculos. En Brasil solamente cerca del inicio del siglo pasado es que las mujeres pudieron irse a la universidad para estudiar ingeniería. Entonces, creo que esto va a cambiar. Y va a cambiar porque nosotros vamos a hacer esto cambiar. Cuando una profesora, o una ingeniera, o una pesquisadora, y le parece interesante, le abre la opción para pensar, tal vez me gusta hacer esto, y si no me gusta, al menos ha pensado en esto como una opción. Gracias, Aruquia. Y por tu lado, Julia, si estuviese en tu mano, ¿cómo derribarías esas barreras? Bueno, pues aquí yo también recojo parte de las respuestas que han dicho las compañeras en la pregunta anterior, ¿no? Al final es un problema que es social, que está metido, con lo cual no es algo que tenga que derribar yo, sino que tenemos que derribar todos. Y también es muy importante, pues, algunas de las cosas que han dicho, ¿no? Primero, que haya referentes, que haya referentes claros. Segundo, que haya equipos multidisciplinares claros. Insisto en que lo mejor que podemos enseñar a las generaciones futuras son equipos en los que mujeres y hombres juntos estamos trabajando en igualdad de condiciones. Nunca he sido partidaria de, pues eso, de eventos donde van chicas a hablar de solo a chicas y cosas así, ¿no? Creo que es algo en la que el sector masculino tiene que estar metido, porque si no es imposible. O sea, si media sociedad no apoya a la otra media, esto no lo arreglamos, ¿no? Con lo cual creo que es muy importante eso, que haya referentes. Y que también, bueno, pues que poco a poco nos vayan dejando ocupar ciertos puestos y se nos dé sobre todo visibilidad a los trabajos que hacemos cada uno en nuestro ámbito, de manera que eso, que tú puedas llegar a tu casa y decirle a tu hija, a tu mamá es ingeniera, trabaja con ordenadores, ¿no? Que es lo que se suele decir a los niños. ¿En qué trabajas? Pues mira, trabajo con ordenadores, ¿no? Trabajo en algo así, soy ingeniera. Y bueno, creo que poco a poco eso, se está haciendo mucho trabajo los últimos años y no sé, yo en ese sentido estoy convencida de que va a ir cambiando, ¿no? Lo que pasa es que a veces cambian las cosas más lentas de lo que nos gustaría, pero soy optimista, vamos, aunque las cosas irán cambiando. Gracias, Julia. Y Paloma, por tu lado, si estuviese en tu mano, ¿cómo derribarías esas barreras? Bueno, yo estoy de acuerdo con Aruquia, que sí que está en nuestra mano. Todos tenemos que hacer algo, hombres y mujeres, para derribarlas. Y yo creo que ya llevo una temporada que sí que estoy trabajando para intentar derribarlas. Yo creo que tenemos que transmitir, como he dicho antes, una idea de la ingeniería mucho más práctica, mucho más como una forma de resolver problemas. Y en el caso de la informática es obvio. Y yo ya llevo bastantes años que cada vez que me invitan a un evento, y si no los propongo yo, intento plasmar que precisamente la informática para lo que sirve es para resolver problemas normales de la gente, que no es una cosa esotérica ni oculta. Y además creo también, como han dicho también antes todas las compañeras, que tienen que tener referentes. Pero yo aquí creo que tienen que tener todo tipo de referentes. No vale solo con que sean grandes figuras, ni tampoco youtubers. Es que tienen que ver que la vecina de al lado, su tía, su madre, puede ser una ingeniera. Porque si no, es posible que ese referente que a ti te parece que es un referente no es un referente para todas. Entonces tenemos que normalizar la visión de la ingeniera y ver qué ingenieras las hay, altas, bajas, con hijos, sin hijos, que les gusta leer, que no les gusta leer, que les gusta la ópera, que son personas normales y que hacen un tipo de trabajo que es muy interesante. Pero mientras sigamos también buscando referentes que solo están dentro de una determinada línea, seguimos rechazando a parte de las chicas, porque no todo el mundo se va a identificar con ese tipo de referentes. De hecho, hace algunos años yo fui al Women Technology Makers y bueno, fue una persona que conozco mucho, que estaba por entonces decidiendo si iba a estudiar o no, y fue, oyó las típicas charlas de las grandes mujeres de la informática y las grandes mujeres de la informática, y al final me dijo, es que yo no quiero ser grande, entonces a lo mejor yo no sé si esto es para mí.
Y yo creo que ese es otro problema que estamos teniendo, que solo estamos visibilizando a una parte y no nos estamos dando cuenta de que es una profesión normal y corriente, que tiene muchas ventajas e inconvenientes como todas las profesiones, y que tenemos que normalizarlo más. Pero yo creo que sí que se puede hacer y que lo tenemos que hacer, desde luego, entre todos, hombres y mujeres, porque también si solo lo hacemos las mujeres no sirve de nada. Por eso, una iniciativa como la que habéis tenido, que además está organizada por Manuel y por ti, es absolutamente perfecta, ¿no? Porque normalmente lo que decía antes, creo que era Julia, o no creo que lo ha dicho, lo de eventos de mujeres solo para mujeres. Es que parece como que estamos quejándonos y que no es un problema de todos, pero que no haya equipos variados es un problema de todos, porque entonces no estamos considerando lo que otra parte de la sociedad puede aportar. Así que con eventos como los vuestros y como con actitud como la vuestra, seguro que podemos poco a poco ir derribando la barrera. Muchísimas gracias, Paloma. Y Karina, desde tu punto de vista, si estuviese en tu mano, ¿cómo derribarías estas barreras? Yo en principio trabajaría desde edades tempranas y desde la educación y coeducación, educación entre iguales, con haciendo trabajar y creando equipos en donde haya respeto mutuo, reparto de roles equitativos y donde se empieza a normalizar que todos y todas podemos hacer las mismas cosas. Porque ahora estamos hablando de la poca presencia femenina en las ingenierías, pero también sucede en otras carreras donde hay pocos chicos que no entran. Entonces, vamos a atacar el problema de raíz, que es crear una sociedad equitativa en donde haya un respeto a la diversidad, donde se vea y se normalicen todas estas relaciones. Yo empezaría desde edades tempranas, porque hay muchas iniciativas que se están desarrollando y desde hace ya bastantes años para promover la presencia femenina en STEM, en donde vemos que hay una carencia, pero los últimos números muestran que desciende tanto chicas como chicos no eligen las carreras de STEM. Entonces, bueno, primero trabajaría desde la educación y luego haría una desde edades tempranas y mostraría referentes. Estoy muy de acuerdo con que hay que normalizar las carreras de ingeniería y no tienen que ser ni del pasado, tenemos referentes actuales. Yo creo que son los que tenemos que destacar y también los referentes cercanos y cambiar la narrativa, porque si seguimos viendo los estereotipos en las series, en la televisión, en la publicidad, etcétera, pues las chicas no se van a sentir identificadas con estas profesiones. O sea, hay que cambiar la narrativa y es una tarea que tenemos que hacer entre todos y todas. Muchísimas gracias, Karina. Inmaculada, en tu opinión, y si estuviese en tu mano, ¿cómo derribarías esas barreras? Sí, pues coincido plenamente con lo que han estado diciendo las compañeras de mesa. Por decir cositas concretas, sí que estamos. Yo empezaría, que es por donde estamos empezando, por la educación. Por nombrar alguna acción así más concreta y luego digo cosas más generales. Como cosas concretas, pues tenemos el programa Mi Ingeniera en cada cole, que estamos yendo a los colegios ya para que desde chiquitines nos vean a chicos y a chicas ingenieros con normalidad y que sepan que la ingeniería sirve para muchas cosas, que no solamente para hacer coches o estar en fábricas y con motores. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí que estamos ya actuando, que se puede y que lo estamos haciendo. Luego, en los institutos también está el programa Girls Day, es también algo parecido, ¿no? O bien traes a las clases de los institutos a la universidad para que te conozcan el trabajo que realizan y ahí se encuentren en la universidad, en las escuelas de ingeniería, tanto hombres como mujeres y grupos de investigación mixtos, como vas a las clases de los institutos y les explicas lo que estás haciendo, cuál es tu trabajo y haces algún taller de ingeniería. E intentas ir también, yo en eso sí que coincido mucho con lo que ha dicho Julia y lo que han dicho las compañeras. Yo coincido en que tenemos que ir a equipos mixtos, porque se tiene que ver que la realidad social es mixta. Entonces tampoco estoy de acuerdo con las actividades de chicas solo para chicas, mujeres solo para mujeres. Creo que la solución es educar. Yo creo que ya lo estamos haciendo en parte, estamos empezando a trabajar en lo poquito que podemos, pero algo podemos.
También, por ejemplo, nosotros el Día de Mujer y Ciencia en el ayuntamiento, pues ya llevamos 2 años que vamos al salón de plenos del ayuntamiento y hacemos una jornada de puertas abiertas para toda la ciudad, para que vengan desde abuelicos, nietos, a padres, a chavales, colegio, y les enseñamos lo que hacemos, ¿no? Yo creo que la línea es lo que estábamos comentando, esa normalización de la labor de la ingeniería y ese conocimiento de para lo que sirve la ingeniería. Luego, en cuanto al tema de referentes, yo sí que coincido. Yo al principio estos años lo pasaba muy mal, porque me han llamado de muchos colegios, el día del 8M siempre me llaman de los periódicos para que des tu testimonio como referente. Y digo yo, ay Dios, ¿y qué hago yo como referente si yo soy lo más normal? Entonces al principio lo llevaba mal. Pero luego, asumir lo que ha estado diciendo Paloma, pues sí, también, ¿por qué no? Que se vean que hay referentes normales, también somos gente normal y corriente, y que no todos tienen que ser Madame Curie o el Ada Byron o gente súper especial, ¿no? Entonces ahora ya lo llevo mejor, lo vivo mejor, y la verdad es que salimos mucho en medios de comunicación y ya lo voy viviendo. Y un poco más en general, también en la línea de lo que decía Julia, de los juguetes, de la ropa, de sobre todo, yo creo que también tenemos que aprender a ser referentes distintos a los referentes que tienen en la publicidad, en los medios de comunicación. Es decir, el referente de la mujer es taconazo, pero taconazo, tú ves el mismo que si un presentador del tiempo, ves al varón con unos zapatos cómodos y la mujer, taconazo. Entonces, pues que haya otros referentes de mujeres con otro tipo de valores, ¿no? Que la mujer no tiene que ser solo belleza y moda, sino que podemos ser mujeres de carne y hueso normales, con ropa normal, cercanas, y que hacemos ingeniería, y por qué no, también es una manera de mejorar la sociedad. Y en ese sentido yo sí que quería hacer la reflexión de que creo que de alguna manera estamos volviendo hacia atrás en los roles. Yo me acuerdo que de pequeña yo compraba juguetes, a mí no me gustaba el rosa y es un color que no me ha gustado especialmente nunca. Y yo recuerdo mi hermana tenía todos los juguetes rojos, rosas y yo todos azules. Azules, verdes, amarillos, pero sobre todo azul, pero tenía otros colores. Hoy en día a veces me resulta difícil comprar juguetes para niñas que no sean rosa. Y lo mismo la ropa deportiva. A mí me gusta mucho ir con bici. Lo paso mal, de hecho me he tenido que recorrer varias tiendas para comprar algo de ropa de ciclista que no sea rosa. Entonces, yo creo que de alguna manera también estamos volviendo hacia atrás y que ahí, como consumidoras, también tendríamos que posicionarnos, pues protestar o no comprar o pedir. Yo he ido a la tienda y he dicho, a ver, a Decathlon he ido, a ver, ¿quiere una ropa de deportista que no sea rosa para mujer? Porque las mujeres también queremos otros colores, somos multicolor. Entonces, bueno, pues a lo mejor para hacer esta agendita, ¿cómo es ir a una tienda o al Corte Inglés? Yo he ido al Corte Inglés y he dicho, a ver, quiero juguetes que no sean rosa para niñas. ¿Qué tenéis? Y si no, pues me gustaría también que costase que mujeres que no queremos solo rosa. Entonces, parecen pequeñas tonterías, pero yo creo que también son pequeñas acciones que a nivel social, como componentes de la sociedad, también podemos ejecutar. Muchísimas gracias, Inmaculada. Y auxiliadora, por tu lado, si estuviese en tu mano, ¿cómo derribarías esas barreras? Bueno, pues yo creo que la clave está en la educación y a edades tempranas. Porque hay muchos estudios que dicen que intentar actuar en secundaria ya es bueno. Hay que ir a primaria. Entonces es importantísimo ir no solamente a los institutos, sino también a los colegios. Y empezar desde muy lejos a visibilizar la profesión y a que vean que es algo normal. Lo que decía Carolina sobre que no solamente se vea, o Paloma, que no solamente se vea que son súper mujeres, también es importante, porque yo no sé a ustedes, pero a mí me han llegado a decir que no pareciera. Y claro, vale, pues, ¿qué tendría que hacer para parecerlo? Porque serlo soy. Y claro, se espera las pocas que hay, pues sean la perfección en todo. Entonces eso no es significativo y hay que luchar desde edades muy, muy tempranas. Muy tempranas. Muchísimas gracias, auxiliadora. Eiciar, en tu caso, si estuviese en tu mano, ¿cómo derribarías estas barreras?
Pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Auxiliadora y es que creo que es una labor que debe empezar a edades muy tempranas, que yo creo que es un bombardeo de mensajes que te van lanzando desde que eres muy pequeña, entonces yo creo que es una cosa que se debe atajar cuanto antes, pero pues sobre todo lo que viene diciendo, empoderando, dando voz, visibilidad, mujeres investigadoras, mujeres científicas, que están las grandes figuras, pero que también puede ser tu madre o lo que han dicho tu vecina, y también un poco cambiando esa visión que se tiene del sector, que además es un sector de la ingeniería en el que te pintan a los grandes triunfadores, a, pues, tipo al Mark Zuckerberg, Steve Jobs, como gente sin ningún tipo de habilidad social que abandonaron los estudios con el propósito de hacerte millonario, que está muy bien ese propósito, pero que te tienen que dar también una visión de que la ingeniería no es solo la carrera de robots para hacerte rico, sino que son te dan herramientas para aprender a resolver problemas, herramientas que pueden ayudar a mejorar la vida de las personas, porque muchas veces enfocamos pues la carrera de médico, la de profesor, pues están con objetivos muy claros y la ingeniería es tan abstracta que al final dices, bueno, ¿estudio ingeniería para qué? Entonces yo creo que dándole una salida más tangible a este tipo de carreras, a este tipo de ramas, pues yo creo que ayudarían mucho más a llegar a otro tipo de perfiles. Muchísimas gracias, Icíar. Ya vamos con la penúltima pregunta. Aruquia, ¿qué significa para ti ingeniería como carrera profesional? Para mí significa felicidad. Poder hacer las cosas que te piensas como hacer muy bien, que te muy contenta. Vivimos en un mundo en que pocas personas decidieron qué van a hacer de sus vidas, porque para entrar en la universidad hay una prueba muy difícil, hay muchas condiciones que creo que debería ser abierta a personas. Entonces, para mí, hacer lo que siempre pensé desde niña, de ser una pesquisadora, para mí es felicidad. Y desde educación e ingeniería hasta computación gráfica, otros ramos de ingeniería que trabajo. Muchísimas gracias, Aruquia. Y para ti, Julia, ¿qué significa ingeniería como carrera profesional? Bueno, yo también lo he dicho, tengo la suerte de haber podido hacer de mi vocación una carrera profesional, que eso no lo puede decir mucha gente y sobre todo eso, si has ido cayendo así un poco por donde no esperabas, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es la carrera profesional que me hace feliz, que puedo decir que he llegado a donde más o menos quería llegar, siempre queriendo ir hacia arriba, ¿no? Pero bueno, que siento que ya he cubierto por lo menos mínimos y nada más. Nada más, creo que con eso lo he dicho, con eso y más o menos las intervenciones anteriores, más o menos lo he dicho todo. Sí, muchísimas gracias, Julia. Por tu lado, Paloma, ¿qué significa para ti ingeniería como carrera profesional? Pues para mí significa poder desarrollarte a nivel personal resolviendo problemas que son importantes para la sociedad y para la gente y además poder hacerlo con la gente. Y además otra característica que es muy importante es estar constantemente aprendiendo y conociendo nuevas cosas y nuevas personas. Y con eso yo creo que más o menos podría definir lo que para mí es la ingeniería en sí. Muchísimas gracias, Paloma. En tu caso, Karina, ¿qué significa para ti ingeniería como carrera profesional? Para mí la ingeniería, bueno, significa crear soluciones de personas para personas. Esto, solucionar los problemas y aportar un granito de arena y un poquito de luz ayudando a la gente, yo creo que significa todo, ¿no? Es bastante trascendental el sentir que tu trabajo importa y con eso aporta. Entonces, eso llena muchísimo. Yo creo que para mí eso es todo. Muchísimas gracias, Karina. En tu caso, Inmaculada, ¿cuál es Sí, el sin? pues Sí. vamos en la vía. Yo creo que es te da una formación para poder dar respuesta y dar soluciones a problemas reales de la gente real. También te da una gran posibilidad de ser creativo, de ser innovador,
de ser una persona muy activa. Y sobre todo coincido con Karina también con que yo lo veo que es un elemento clave para el desarrollo personal. Porque puedes trabajar en tantas facetas y tienes tantas facetas por descubrir que realmente te desarrolla como profesional, pero también como persona. Muchas gracias, Inmaculada. Y en tu caso, auxiliadora, ¿qué significa para ti ingeniería como carrera profesional? Bueno, pues que la ingeniería es estar en la innovación, en las últimas tecnologías y en el futuro. Entonces, para mí es una de las profesiones más emocionantes que puedas encontrar, porque vas a estar en lo último de todo. En cualquier aplicación siempre va a haber una ingeniería apoyando. Muchísimas gracias, auxiliadora. Y en tu caso, ICIAR, ¿cuál es el significado de ingeniería como carrera profesional? Perdona. Nada, yo creo que el ingeniero lo que te enseña es la capacidad o te da la capacidad para resolver problemas y la capacidad de diseñar el futuro, que aunque no se depende de ingeniería, pero sí que te da muchas claves, te enseña a utilizar herramientas o a buscarte la vida para resolver muchos problemas. Y en mi caso, pues ha sido esa chispa que encendió mi curiosidad para desarrollar mi carrera profesional. Muchísimas gracias, Iciar. Y ya para cerrar la ronda de preguntas, que no es una pregunta, pero... y ya os dejo entre vosotras, si queréis, vamos, quien cualquiera de vosotras que quiera añadir algo, ahora lo podéis añadir y no... yo ya no modero la sesión. Así que si os animáis a añadir algo más que se haya quedado en el tintero, adelante. Sí, para mí... si tú estás viendo este vídeo, está en duda si es interesante o no, o si parece bueno, venga. Tú has visto este vídeo, varias mujeres muy increíbles diciendo o cuánto les gusta trabajar en ingeniería. Entonces, si piensas que es una posibilidad para tú, venga conozco. Decir algo después de lo que ha dicho Lucía, pero a mí sí me gusta. Es muy importante también trabajar en Paloma, perdona, se te oye un pelín mal. Sí. He perdido. Se me ha ido la batería de los audífonos que tenía, entonces se me volvió a desconectar. ¿Me habéis algo mejor? Yo creo que ahora sí mejor. Vale, bueno, pues que lo que decía es que es muy importante seguir trabajando porque haya más mujeres, no por postureo ni porque esté de moda, sino porque aparte de equipos multidisciplinares, necesitamos equipos diversos que aporten distintas perspectivas. Y ha habido muchos ejemplos en la ingeniería de diseños mal hechos porque no se tenían en cuenta distintas. Es un tema que es muy importante y que, como he dicho antes, hay que daros las gracias a que lo organicéis desde IEQ y a que lo organicéis los hombres porque tienen que ser iniciativas mixtas. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Sí, bueno, yo aportar en la línea que estáis diciendo, sobre todo el mensaje de que la gente haga aquello que le gusta. Ha habido un pequeño conato que hemos dicho, también a veces hay pocos chicos que hacen, yo qué sé, pues enfermería o magisterio, igual que hay pocas chicas a veces que se lanzan a la ingeniería. Entonces, yo a mí lo que me gustaría, sobre todo el mensaje añadir, que la gente haga lo que le gusta y que no tenga cortapisas, que no debe de haber ninguna. Y dado el contexto en el que estamos, yo sí que también quería lanzar un poco la línea de IEQ, ¿no? Yo también animaría a la gente a unirse a IEQ porque a mí me permitió salir un poquito de, por decirlo así, de mi agujero o de mi trabajo cotidiano, abrirte, pues lo que estamos haciendo hoy, algo así tan bonito. No es que esto es lo típico de IEQ, te abres otras experiencias, otras personas que están en otras ciudades y aprendes muchísimo. Entonces yo también os quería dar las gracias, lógicamente, tanto a Pedro como a Manuel por habernos invitado, porque es que siempre que vienes a sitios como estos aprendes mucho. Entonces yo como mensaje también, o como clave, que me gustaría que la gente saliese de esta mesa redonda, además de algo que te guste, y que la ingeniería es muy bonita, porque bueno, yo creo que hemos demostrado cada uno que estamos contentos con lo que estamos haciendo,
yo también animaría a unirse al IEQ porque te permite descubrir y aprender mucho. Y gracias a todos. Muchas gracias, Inma. A mí bueno, me pues yo una cita final. Que habla tu cariño. Gracias a Pedro y a Manuel por organizar esta mesa redonda en donde hemos podido aprender y ver experiencias de distintas mujeres que bueno, que animan. Yo creo que el mensaje es vengan a la ingeniería, a todos, si están dudando, tanto chicos como chicas, prueben y van que la ingeniería no defrauda. Y que tenemos el reto de la transformación digital, ahora mismo lo estamos viendo. Todo lo que se viene es digital y necesitamos que vengan a la ingeniería. Así que las puertas están abiertas y esas barreras son invisibles y se pueden saltar. Genial, gracias. Bueno, pues ahora sí también me voy a despedir yo. Dar también igualmente las gracias a Manuel y a Pedro por contar siempre para mí para este tipo de iniciativas, que ha sido un placer efectivamente compartir mesa redonda con unas mujeres que vale, que igual no somos como Ada Lovelace, pero tenemos absoluta pasión, creo, cada una en la rama en la que hacemos, en la robótica, en mi caso la ingeniería eléctrica, en la informática y en todo lo que se ha expuesto aquí. Y resaltar eso, la importancia de generar eventos como este, que dan visibilidad a las mujeres, y sí, resaltar un poco lo que ha dicho Paloma, que este casi es la idea que más importante me llevo de todo esto, ¿no? Que al final se tiene la imagen de que el ingeniero es un superman, una superwoman, y no. Somos gente, eso sí, muy trabajadores, creo, que somos trabajadores, somos motivados y somos convencidos, y que merece la pena la ingeniería. Muchísimas gracias, Julia. Bueno, yo solamente quería decir que aprendo mucho hoy a estos tipos de eventos porque se conoce a gente, bueno, maravillosa y qué alegría, cuántas mujeres hay que no conocía, ¿verdad? Y bueno, también decirle a los estudiantes que se puede hacer muchísimo desde vuestras posiciones. Cuando ya hemos salido y ya estamos trabajando, podemos hacernos visibles, sino que los estudiantes de ingeniería también deben de hacerse visibles a la sociedad y que os vean alegres, contentos, entusiasmados, eso es muy importante. Y muchísimas gracias a Pedro por haberme dicho y a ver, estoy muy contenta de haber estado aquí. Muchas gracias, Marcela. Bueno, yo en último lugar, sobre todo dar las gracias por haber organizado esta mesa redonda y por haberme invitado a mí. Y un poco, pues estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Inmaculada, que yo animo a todas las chicas a estudiar ingeniería, pero que sobre todo que hagan lo que quieran hacer y lo que más les guste, pero tanto las chicas como los chicos, que crean en sus habilidades y en su potencial y hagan, independientemente si son chicas o chicos, que hagan lo que quieran hacer. Muchísimas gracias, Sofía. Pues ya llegados a este punto, agradecemos lo primero a las ponentes, que la verdad es que ha sido fabuloso contar con vosotras y conoceros a lo largo de estas preguntas. Muchísimas gracias. También agradecer a las personas que habéis asistido vuestra asistencia. Y en este punto sí que me gustaría, si alguien se anima, a que lance alguna pregunta a las ponentes. Sé que es un pelín tarde, pero bueno, ya llegados a este punto. Si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, que no haya quedado claro, o que quiera preguntar cualquier tema relacionado con los que hemos tratado. Si os da timidez abrir micro y formular la pregunta, podéis usar el chat y yo le plantearía, vamos, no plantearía. Las ponentes van a leer la pregunta y van a poder responder. Mientras esperamos si alguien se anima, yo también quiero felicitar a todas las ponentes, a todas grandes amigas, y dar de nuevo ese empujón al tema de que hay que apoyar todos por nuestro granito de arena. Gracias, Pedro, por haber llevado la sesión, que ha sido larga, pero ha sido muy interesante. Yo también aprendí un montón de cosas. Algunas experiencias ya las conocía, de comidas
de tesis doctorales o de oposiciones o de charlas tomando una cerveza con vosotras, pero francamente ha sido muy enriquecedor. Y hay que trabajar todos y luchar todos porque cada día seamos más iguales en función cada uno de sus propias formas de ser, de estar y de trabajar nada más. Parece que la desanima, Pedro. Yo creo que ya es hora de irnos todos a cenar. Sí. Para que alguien que te ha animado, Ana, le dice si hay algún libro o artículo que le recomendéis a Ana en este caso, un poco en el tema o que formalice un poco el tema o alguna cosa que quiera. Ahora mismo no lo tengo a mano. Bueno, contesto yo, pero si queréis contestar vosotras, que yo creo que Arukia sí, sí ha participado. Tenemos una publicación, por lo menos, en la que sí que tratamos este tipo de temas. Entonces, como os vamos a mandar la presentación en PDF, aprovecharemos también y os mandaremos. ¿Sí? Para nosotros que estamos... Tenemos presentaciones bonitas sobre educación y hacemos juntos, Pedro también, Manuel, sobre educación y robótica. Hay muchos trabajos muy lindos. Es que yo entro para ver otros nuevos trabajos, me doy cuenta que hay cosas que yo no había leído y que son muy interesantes. Entonces, si quieres empezar, tengo con Pedro y Manuel algunos trabajos sobre educación, diversidad con robótica. Están en la biblioteca de 13. Pero Pedro también conoce muchas publicaciones interesantes, Manuel más ainda. Manuel, ¿qué se puede hablar sobre esto? Bueno, y también ya aprovechando que estamos aquí, mientras se va despidiendo Mónica, también ha agradecido la sesión. Vamos a trabajar, aprovechando que estamos encerrados y que no hay más remedio que trabajar. La idea es que estamos poniendo en marcha un MOOC, que llevamos ya 4 o 5 meses dándole vueltas, para todo lo que es intentar trabajar un poco en lo que son pues, informática educativa robótica para STEAM y sobre todo también pensado para la diversidad. La idea es que demos un granito más ahí de aportación hacia la diversidad. Algunas de las que no estáis metidas en el ajo ya os meteremos aprovechando la reunión de hoy. Y si no podéis estar en parte, sí que al menos tengáis alguna opinión o algún tipo de aportación como tal, ¿no? Entonces ahí también queremos poner otro granito más de arena en esa línea. Y también agradezco a Pedro que también está tirando de este carro para hacer el primer MOOC, creo que existiría en el mundo sobre el tema de diversidad y género en el aspecto de sistemas educativos para ingeniería y sobre todo con robótica educativa. Muchísimas gracias, Manuel. Os dejamos ahí ya para despedirnos la página web de la rama de estudiantes del IEQ en la UNED. Tenéis el correo de contacto, el mío, si os queréis poner en contacto con la rama para proponer actividades o colaboraciones y demás. Y os animamos a que visitéis las redes sociales, nos sigáis, y es donde compartiremos la grabación de las sesiones y también iremos compartiendo nuevas sesiones que vayamos organizando. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis unido a esta sesión y nos vemos en futuras sesiones. Chao. Gracias y hasta otra. Hasta otra. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra. Chao. Hasta luego, gracias por todo. Muchas gracias, chao. Hasta luego, muchas gracias, chao.